Pues gracias por estar aquí una vez más. Ay, pues esta conferencia es la de los temas escabrosos, porque ya ven que por alguna razón extraña el tema Dios a la gente le resulta muy escabroso. Pero bueno, pues vamos a tratar de manejarlo sin que sea tan escabroso como puede llegar a ser. Desde la forma en que titulo la conferencia, ¿no? Eso que llaman Dios. Pero es que desde aquí quiero empezar a hacer las reflexiones, ¿no? ¿Por qué titulo esta plática Eso que llaman Dios? Porque eso, a lo que llaman Dios, no tiene nombre. Es lo primero que tendríamos que entender, que todos los nombres son cosas que inventamos los humanos, que todo el lenguaje, que todas las palabras y que todos los conceptos, por más abstractos que sean, incluso un concepto tan abstracto como Dios, pues no tiene nombre. Es, bueno, claro, en el mundo occidental le llaman Dios, en el Islam le llaman Alá, en el taoísmo pues le llaman Tao, en el hinduismo le llaman Brahma, en las culturas mesoamericanas le llamaban Ometeotl, en África le llaman Unculunculu. Entonces, ¿cómo se llama? Pues no tiene nombre. Es decir, cuando uno está hablando de Dios, uno está hablando de la cosa más misteriosa y abstracta de la que se puede hablar. Hay que recordar una cosa de manera muy importante, lo que acabo de señalar, que no se nos olvide. El lenguaje es una invención humana, y una invención reciente. Los seres humanos empezamos a usar un lenguaje como este, es decir, con palabras y conceptos abstractos, de hace unos 50.000 años para acá. Y ojo, en ese lenguaje lo que hacemos los seres humanos es inventar palabras. Es decir, cada palabra es una invención humana. Y algo que he comentado tantas veces en estas pláticas, los seres humanos pensamos en forma de palabras. Dicho de otro modo, no podemos pensar en nada para lo cual no exista una palabra. Si no existe la palabra, ustedes no pueden pensar en concepto. Y siempre digo, el principal reto es, pues traten, ¿no? Traten de pensar en algo para lo cual no exista una palabra. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Supongamos que alguien pudiera, no se puede, pero vamos a suponer que alguien pudiera, y de pronto allá al fondo alguien me dice, yo sí puedo, yo sí pude pensar algo para lo cual no existe una palabra. Ah, muy bien, dinos qué es. Pues no puedo, porque resulta que no hay palabra. Entonces, todo aquello que los seres humanos somos capaces de pensar, somos capaces de pensarlo porque inventamos el concepto e inventamos la palabra. Eso quiere decir que cuando hablamos de Dios, le llamemos como le llamemos, Dios, Alá, Brahma, Tao, estamos hablando de un concepto humano. Dicho de otra forma, todo aquello que podamos decir de Dios no es Dios. Si lo podemos decir nosotros con nuestro lenguaje, con nuestras palabras, con nuestra comprensión intelectual, no es Dios. Dicho lo cual, podemos terminar esta plática, porque como quien dice, pues todo lo que yo les diga de Dios aparentemente tampoco va a ser Dios, pero bueno. En realidad, hay ciertos trucos para hablar de Dios y todas las religiones los usan. Ustedes se podrán dar cuenta que todas las escrituras sagradas nunca son tratados filosóficos, más bien son recurren mucho a la metáfora, al cuento, a la parábola, a la poesía. Es decir, son escrituras muy, muy creativas en ese sentido. Porque la única forma de explicar con el lenguaje algo que va más allá del lenguaje es, pues justo, es jugar con él, haciendo que se llene de contradicciones, de metáforas, de múltiples significados, para ver si los seres humanos logramos entender algo, ¿no? Es como, bueno, a ver, hay gente que sigue pensando que existe el diablo. Y no dudo que algunos estén aquí, no dudo que algunos piensen que soy yo. Bueno, eso me ha pasado ya en algunas conferencias, ¿no? Es decir, ya saben, el diablo entendido como un ser con una existencia real que va por ahí tentando personas, ¿no? Induciéndolas a la tentación. Y luego entonces, fíjense las contradicciones que la mente humana neurótica es capaz de concebir. Porque la misma persona que te dice, no, yo creo en Dios, y Dios es amor puro, y Dios es totalidad, y Dios es el único creador, y Dios es omnipresente, ah, pero también existe el diablo. Y dices, a ver, si Dios es amor puro, si Dios es totalidad, si Dios es omnipresente, ¿dónde demonios te quedó espacio para el demonio? No existe tal cosa, ¿no? O los que te dicen, bueno, fundamento de la tradición católica, el pecado original. El hombre pecó, Dios se enojó con el hombre, lo expulsó del paraíso y desde entonces todos vivimos en este mundo miserable porque pecamos. Y va lo mismo, si crees que hay un Dios,
que es perfecto, eterno, ilimitado, inconmensurable, inefable, absolutamente bondadoso y sobre todo omnipresente, ¿y dónde cabe el pecado? O sea, darle una realidad al pecado, asumir que el pecado existe de manera real, es pretender que Dios no es tan eterno, inconmensurable, perfecto y omnibenevolente, como llegamos a pensar. Peor aún, se supone que hay un Dios. Además, esta versión neurótica de Dios, que en realidad hay que entender, todo el concepto de Dios que digamos los humanos es una proyección del ego de los humanos. Como nosotros somos neuróticos, hacemos un Dios neurótico. Este Dios que te ama, pero como me desobedeciste, te va a cargar la chingada. Y dices, bueno, a ver, ese no es Dios. Ese se parece mucho a nuestros padres. Volvemos a que es la proyección de nuestro ego. ¡Ah! No cumpliste mi santa voluntad, te voy a castigar. Difícilmente, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de romper esos paradigmas que nos han hecho de Dios, porque además sucede esto: como Dios es algo inefable, inexplicable, incognoscible, inimaginable, incomprensible y todas esas cosas, todas las religiones, para tratar de hablar de Dios, tienen que recurrir a mitologías. Las mitologías son una cosa hermosa, porque los discursos mitológicos lo que hacen es hablarte a través de símbolos, a través de símbolos y metáforas, llevarte a las verdades profundas. ¿Qué hacemos los seres humanos? Nos olvidamos de lo profundo, como siempre, y nos quedamos con el símbolo. Entonces, claro, que haya una mitología que te hable de un dios, de un demonio, de una serpiente, de un paraíso, de un árbol, de un fruto, de una expulsión, es una mitología, y es una mitología bien profunda que trata de explicar cosas bien complejas. Y en lugar de eso, la mayor parte de los creyentes piensan que de verdad hay un dios, un diablo, un paraíso, una serpiente, un árbol y una manzana. Y entonces nos quedamos con una versión, con una religión como para niños de 5 años, básicamente, ¿no? Una religión basada en la culpa y el miedo. Ahora, ustedes que tienen padres o ustedes que son padres, ¿cómo fueron educados ustedes? Pues con base en culpa y miedo. Toda la educación social es un condicionamiento operante, nos educan como ratas de laboratorio, todo es con base en culpa y miedo. Claro, como así educamos nosotros, con base en culpa y miedo, se nos ocurre pensar que así es Dios, por favor. Nos entrenan como rata de laboratorio para todo, porque, claro, si lo llevamos al nivel, podríamos decir, mundano, pues literal, se nos entrena para buscar la recompensa y evadir el castigo. Es que los papás son los primeros y seguramente lo hacen, lo hacen de manera inconsciente porque fue lo que recibieron de sus padres, ¿no? Cosas del tipo, si te portas bien, te quiero mucho. Lo cual significa que si te portas mal, no te quiero tanto. Y además, otra cosa bien interesante, si te portas bien, ¿qué significa si te portas bien? Bueno, si haces mi santa voluntad. Si te callas, me obedeces y eres como yo quiero que seas. Eso es portarse bien. Entonces, si haces eso, entonces te quiero. Y si no, pues no te quiero tanto y te dejo ver ahí un poquito el látigo de mi desprecio, ¿no? ¿Y qué pasa? Que los niños están eternamente buscando el amor de sus padres, que desde el principio está completamente condicionado. Resulta que tú como niño aprendes desde muy chico a ser político, es decir, a hacer lo que se espera de ti para que voten por ti, como quien dice. Entonces, tú estás buscando un premio, que es el amor de tus padres, tus padres ya te dijeron cuál es la condición para que te amen, que es ser como ellos quieren, y pues tú te adaptas, solo porque quieres un poquito de amor. Y entonces, bueno, a ver, cuando los seres humanos, pensando ya en un ámbito religioso, te portas bien o evitas portarte mal, ¿no? Te portas bien porque te quieres ir al cielo. Evitas portarte mal porque no te quieres ir al infierno, es decir, es el mismo mecanismo que la rata de laboratorio a la que le ponen dos botones. Un botón te da queso, otro botón te da toques eléctricos. ¿Qué aprende la rata? Pues hay que apretar el botón del queso todo el tiempo porque es el que quieren que apriete, porque si aprieto esto, ¡ah!, me da un toque eléctrico. Así nos educan a nosotros. Portarte bien para irte al cielo, el botón del queso. No portarte mal para irte al infierno, no toquemos el botón de los toques eléctricos. ¿Qué puede tener de religioso eso? Y luego otro concepto maravilloso, un Dios que te hace pensar que te ama, pero que de alguna forma extraña le gusta que te sientas culpable. Hasta llegar a los extremos, ay, a ver, tipo Madre Teresa de Calcuta que les decía a sus enfermos leprosos, este dolor que sientes es Jesús que te está abrazando. Y dice,
neta, así es como me ama Jesús. O sea, neta. Fue lo que le contestó uno de sus enfermos, dile que me deje de besar ya. O sea, sí, porque a ver, o sea, si este es el amor de Dios, neta, no quiero, ¿no? Entonces, en fin, de verdad hay mucho que reflexionar. Yo hago muchas referencias a la Iglesia Católica por varias razones, porque es la que más conocemos todos, porque finalmente es nuestra tradición. Pero bueno, siempre me meto con un poco de budismo, de hinduismo, de islam. Todas las religiones tienen una parte hermosa, evidentemente, y todas tienen una parte terrible. Todas tienen una parte hermosa porque todas las religiones tienen como origen a grandes maestros místicos que encontraron las profundidades de nuestro ser y que generaron una enseñanza maravillosa para poder, entre comillas, salvarnos. Hay que ver qué significa eso de salvarnos, pero en términos prácticos, grandes maestros que encontraron caminos para que nosotros podamos vivir felices, libres de culpa y libres de miedo. Pero con el tiempo, tristemente, todas las religiones al final están en manos de seres humanos, ¿no? Los seres humanos, mientras no transformemos nuestra mente, que está llena de egoísmo, pues hasta lo más hermoso, como puede ser un camino espiritual, lo conviertes en una cosa que sirve para dominar. Lo digo eternamente con la Iglesia Católica, porque no sé por qué no me lo quieren creer. La historia nos lo deja muy claro. Es una institución creada por el Imperio Romano. Y no vayan ustedes a pensar que el Imperio Romano estaba buscando cómo iluminar a sus súbditos. Evidentemente el Imperio Romano estaba buscando cómo someterlos, y a partir de ahí no es posible que una institución creada para someter se pueda convertir en una institución liberadora. Y viéndonos más ampliamente, no es posible que una institución pueda ser liberadora, porque la búsqueda de la paz, el perdón, el amor, Dios, como le quieran llamar, pues tiene que ser individual, íntima, personal. Qué fácil sería que un libro tuviera todas las respuestas, ¿no? ¿Me pones a que sí, Jaume? Porque hablando de libros que tienen todas las respuestas, pues la verdad no puedo evitar, pero pónganme en serio, no seas ingrato, no puedo evitar recomendarles el mío, ¿no? Ese sí, no, tampoco trae todas las respuestas, evidentemente, ¿no? Trae solamente las que importan, todas las demás, ¿no? No, se los he estado comentando en estas pláticas porque en general todo lo que hemos estado viendo en este ciclo está bastante basado en mi libro, El Evangelio según Luzbel. No tienen que leerlo para entender las pláticas, pero pues, si lo leen, las entienden probablemente más, y hasta les pueda dejar algo por ahí, pues muy lindo, ¿no? Mira que sigue, porfa. Me gusta empezar siempre con alguna frase, y en esta ocasión es una reflexión de Nietzsche. Esta me encanta, ¿no? No puedo creer en un Dios que quiera ser alabado todo el tiempo. Porque también eso nos han vendido de la religión. Es un Dios que te crea para que lo veneres. Es decir, que es eterno, infinito, omnipotente, omnipresente, inconmensurable, pero con una autoestima de este tamaño. Es absolutamente impensable, porque bien nos cuenta toda la tradición. Dios creó a los ángeles para que vivan eternamente cantándole sus alabanzas. ¿Saben quién necesita que le canten constantemente alabanzas? Nosotros, los seres humanos. A nosotros nos encanta que nos estén diciendo lo chingones que somos. ¿Se imaginan a Dios en esa actitud? O sea, es decir, voy a crear un montón de ángeles para sentarme en un trono que me estén diciendo, eres enorme, eres grandioso, eres glorioso, eres clemente, eres benevolente, eres lo máximo. Y Dios así, eso es todo. Es decir, que los seres humanos, proyectando nuestro ego, no solamente convertimos a Dios en un ser humano, lo convertimos en un ser humano muy mezquino, muy miserable, más o menos a nuestro estilo. Entonces, bueno, vamos a tratar de indagar un poquito más en ese misterio, porque acá hay otra situación. Hay muchos tipos de religiones. Tres de ellas, las más conocidas, por lo menos de este lado del mundo, judaísmo, cristianismo, islam, comparten básicamente la misma raíz. Esta llamada tradición judio-cristiana, que empieza con la historia hebrea, que empieza con la Torá, que empieza... No hay, hay una cosa que es bien importante recordar, y si no la saben, no la pueden recordar, entonces saberla. El Islam, por ejemplo, considera como libro revelado, evidentemente, su Corán, pero también considera como libro revelado los Evangelios, y también considera como libro revelado la Torá de los judíos. Es básicamente la misma religión. Creen en el mismo Dios, en los mismos mandamientos, en la misma ética, en la misma moral, hasta en la misma dieta, porque la dieta halal de los musulmanes es muy parecida, tirándole a lo mismo, que la dieta kosher. El Islam reconoce como los tres grandes profetas de Dios a Moisés, a Jesús y a Muhammad.
O sea, de Moisés te dice, este es el profeta que Dios le mandó a los hebreos. De Isa, que es como le llaman ellos a Jesús, su nombre en arameo, Isa. Dicen, bueno, pues de Isa es el profeta que Dios le mandó a los griegos y romanos. Y Muhammad es el profeta que Dios le mandó a los árabes. Para decirles que lo mismo, básicamente. Me parece que las tres acabaron interpretando bastante mal, pero bueno, son justo las religiones que parten de la base de que hay un Dios y que Dios creó el mundo. Pero además con esta dinámica un poquito neurótica, mucho más neurótica en el catolicismo, porque si bien en el judaísmo sí existen conceptos de infierno, cada judío individual de este mundo tiene perfectamente claro que no se va a ir ahí. O sea, es como decir, pues, ¿cómo Dios me mandaría al infierno? Los musulmanes tienen el concepto de el jardín, que es como le llaman al paraíso, el jardín, y el fuego, como le llaman al infierno. Sí creen en un infierno, sí creen que puedes llegar ahí. Claro, los que no son musulmanes, los musulmanes no. Y aquí entonces, ya saben, se supone que Dios es la unicidad total y por lo tanto la religión debería ser buscar esa unicidad total. Si las creencias te dividen, pues, si tú crees lo que yo creo, te vienes conmigo al paraíso, pero si crees otra cosa, te vas al infierno, es una payasada. Sobre todo si consideramos que cada creyente de cada religión diferente piensa exactamente lo mismo. El cielo es para los que piensan como yo. Y entonces ahí hay que entender otra vez el gran egocentrismo de la mente humana. Se los he dicho en todo este ciclo. El gran error de los seres humanos es que, al estar limitados por un cuerpo, nuestra mente percibe un pedacito así de la realidad. Y el error de todos los seres humanos es tomar este pedacito de realidad y convertirlo en la realidad, la única la realidad, la totalidad de la realidad, y para colmo se le endilgamos a Dios. Entonces decimos, este pedacito del mundo que yo veo es la única verdad y es lo que Dios dice. Pero otros 7 mil millones de seres humanos van por ahí pensando exactamente lo mismo. ¿Por qué todas las religiones hacen un paraíso en el que únicamente caben los que creen lo mismo? Porque así de intolerantes somos los seres humanos. Nada más hay que voltear a ver nuestra vida cotidiana. Si en esta vida somos incapaces de tolerar a los que no piensan como nosotros, y la palabra correcta, respetar, lo cual me lleva a hacer un paréntesis, no hay nada más intolerante que la tolerancia. Nunca se han puesto a analizar qué significa esa palabra horrible. Aquí nada más porque seguimos modas estúpidas, pero tolerar significa te soporto. O sea, el tema de te tolero es básicamente como decir, acepto tu derecho a estar equivocado. Es decir, otra forma de entender la tolerancia es, yo estoy bien para mí. O estás bien tú, o estoy bien yo. Son las únicas dos opciones, y ni modo que esté mal yo. Porque obvio que lo que me han enseñado a mí es lo correcto, así es que de entre nosotros dos solo puede haber un pendejo y eres tú. Como se los he dicho en otras pláticas, que no se nos olvide, nosotros somos los pendejos de nuestros pendejos. Eso es un principio fundamental para el respeto. Entender que nosotros somos los pendejos de nuestros pendejos. Cada vez que tú dices, ah, este güey es un retrasado mental, él está pensando lo mismo de ti. Y simplemente porque no comparten ideas. Y entonces me lleva a otro tema maravilloso. En este mismo instante, porque me pasa siempre que hablo, ya hay alguien enojado con mis ideas. Y entonces no me queda más remedio que llegar al punto fundamental de todos, y es, son solo ideas. ¿Por qué la gente se enoja tanto por las ideas? Nos comprometemos tanto con las ideas, nos identificamos tanto con las ideas, estamos tan convencidos que yo soy mis ideas, que estamos dispuestos a matar por las ideas. Pero justo, en la conferencia del mes pasado, que hablaba sobre el gran caos que es la historia, el resumen de esa conferencia fue darnos cuenta que todo eso que tú crees que eres, cuando dices yo soy, y te defines, ¿no? Mexicano, católico, guadalupano, de izquierda, te pones un montón de etiquetas a ti mismo que todo lo que hacen es imitar tu ser, porque no naciste ni mexicano, ni católico, ni guadalupano, ni de izquierda, ni priista, ni americanista, nada. Naciste a secas. Naciste hermoso, con una mente pura y en blanco, linda y maravillosa, ¿no? No eras nada de eso. Pero te empiezas a poner etiquetas, ¿no? Yo soy esto y esto y esto. Y cada etiqueta que te pones te va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Pero todo eso depende completamente del azar. O sea, que naciste aquí y no al norte, que naciste aquí y no al este, que naciste en esta ciudad y no en otra, que fuiste a esta escuela y no a otra, que tuviste a estos amigos y no a estos. O sea, y peor aún, lo que hoy somos depende de cosas que ocurrieron siglos o milenios en el pasado. Les ponía algunos ejemplos tan simples como cosas que uno nunca pensaría. Si no hubiera habido profeta Muhammad, no existiría México.
Y dice, ay, ¿qué demonios tiene que ver? Pues muy fácil, sin profeta Muhammad no hay Islam, no hay expansión del Islam, no hay llegada del Islam a la península ibérica, no hay califato de Córdoba, no hay guerras de reconquista en la península ibérica, no hay reyes católicos, no hay España, no hay Cristóbal Colón, no hay Hernán Cortés, y no hay México. Y nada de eso hubiera pasado tampoco si no hubieran existido los mongoles, porque pues los mongoles se extienden por todo el continente asiático a lo largo del siglo XIV y van llevando con ellos la peste negra. La peste negra mata a la mitad de la población de Europa, de ahí viene el renacimiento, de ahí viene el resurgir de Europa, de ahí viene el restablecimiento del comercio en Europa, de ahí viene el boom económico de Europa, sin el cual nadie hubiera podido patrocinar un viaje como el de Colón. Y así nos podemos ir evento por evento y nos daríamos cuenta que todo lo que tú dices, yo soy esto, es derivado de un montón de cosas que pasaron en el pasado, cientos o miles de años. Simplemente piensen en esto, cada uno de ustedes tiene dos papás, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32, como se llame lo que sigue para arriba, 64, una generación más, 128, una más, 256, una más. Quiere decir que siete generaciones arriba hay 256 ancestros nuestros. Basta con que quites a uno de esos 256 para que tú no seas lo que eres. Y hubiera bastado cualquier detalle insignificante de la vida de esos 256 para que en una de esas no se juntaran, y entonces tú no serías, eres producto completo del azar. Y aún así, te llenas de ideas, te comprometes con tus ideas y asumes, yo soy mis ideas. Y por eso estamos dispuestos a matarnos por las ideas. Todo esto fue un preámbulo para que no me odien por tener ideas diferentes, ¿ven? Pero volviendo al tema de la tolerancia también, es como decir, acepto tu derecho a estar equivocado, y en el mundo de hoy, no es que lo acepte, es que hoy la ley me obliga. Pero la tolerancia implica, yo sigo pensando que estás mal, y simplemente te aguanto. No necesitamos tolerancia, necesitamos algo que nunca hemos aprendido, respeto. Respeto implica, tú tienes una visión del mundo, yo tengo otra. ¿Por qué? Porque tú ves las cosas desde un punto de vista y yo desde el otro, es que es así de fácil. Y eso es todo. Solo necesitamos un poquito de respeto. Dicen por ahí que nunca hay que hablar de religión ni de política, justo porque somos intolerantes, justo porque somos irrespetuosos. Sería padrísimo poder decir, ah, pues yo creo esto sobre Dios, ah, pues yo creo esta cosa distinta, ah, pues qué interesante. Tenemos ideas distintas, qué padre, ¿no? Pero eso nunca pasa. En fin. En la conferencia entonces del mes pasado hablamos un poco de cómo somos productos del azar. En la primera conferencia de este ciclo, da igual si no vinieron, no se preocupen, esa conferencia fue un poquito ambiciosa porque la titulé El origen de todo, y si Jabra me pone la siguiente diapositiva haremos un resumen de eso. El origen de todo, o sea, el origen de todo me refiero a todo, ¿no? Es decir, el universo, el origen de todo. Para lo cual nos hicimos tres preguntas. La primera, ¿qué significa origen? ¿Qué es el todo? Y, o sea, el origen de todas las cosas, pues, ¿qué son las cosas, no? Decíamos, origen, pues, es una palabra muy fácil, ¿no? Origen es el punto a partir del cual empezó a existir todo. Es decir, el punto antes del cual no había nada y después del cual había todo. En ciencia le podríamos llamar Big Bang. En religión le podríamos llamar creación. Sin embargo, llega Einstein a decirnos una de las frases que más repetimos y que más publicamos en Facebook. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir en principio? El fin. Quiere decir que la energía no transcurre en el tiempo, ni el tiempo transcurre en la energía. ¿Saben qué significa eso? Que el universo o el todo no tiene origen. Simplemente existe y se acabó la historia. O la otra versión, por supuesto, porque los discípulos del Buda le preguntaban mucho al Buda de, oye, ¿cuál es el origen del mundo? Y el Buda siempre les contestaba lo mismo. Totalmente irrelevante tu pregunta. Porque finalmente el Buda tenía un solo objetivo en su enseñanza y es declara la paz dentro de ti mismo. Eso es encontrar a Dios. Tengo un amigo budista que hoy no vino, es una pena porque siempre lo fustigo con lo mismo. Porque dice, no, Dios es una ficción de tu mente. Digo, cuando meditas, ¿qué sientes? ¿Paz y amor inconmensurables? Sí, eso es Dios. Ya. Llámale paz, llámale amor, llámale Dios, llámale quiera, pero da igual, da absolutamente igual, lo importante es lograr tener en ti ese estado de paz, de serenidad y de amor, creas o no creas en Dios, porque si volvemos a entender el tema de que Dios es absolutamente amor, créanme que le tienes sin cuidado si crees en Él o no crees en Él. Lo que le preocupa es que seas feliz,
Si eres feliz con un sistema de pensamiento que cree en Dios, pues perfecto para Dios, ¿no? Si eres feliz con un sistema de pensamiento que no cree en Dios, pues perfecto para Dios, ¿no? Si eres un ser humano cada vez más amoroso creyendo en Dios, padrísimo. Si eres un ser humano cada vez más amoroso no creyendo en Dios, padrísimo. De lo que se trata es de que seamos cada vez más amorosos. Porque no sé si se hayan dado cuenta de cómo estamos autodestruyendo el mundo y de cómo todos los días nos autodestruimos un poquito más que nosotros. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es el origen? Pues el punto a partir del cual todo empieza a existir. Yo creo que el mundo, yo creo, no tiene origen. Porque la energía es eterna, luego entonces no puede haber un origen. Es un eterno proceso de transformación. Big Bang le podríamos llamar a la última gran transformación que ha tenido este universo, porque además entendemos que el universo es infinito en todo, en tamaño, en forma, en tiempo, en dimensiones, en posibilidades. Es decir, no vayan a pensar que nada más existe este. Fíjense cómo es la mente humana de egocéntrica, ¿no? Estamos plantados en Europa, en la Edad Media, y es el mundo, es el mundo. Cuando descubren un poquito más allá de Europa, bueno, el mundo civilizado es Europa y los demás son los salvajes. Cuando ya descubren un poquito pues más y no todos son tan salvajes, y bueno, ok, la Tierra es el centro del universo. O sea, donde yo vivo es el centro del universo. Luego se descubre, ¿qué crees? Que la Tierra, pues no, estamos en el sistema solar es el centro del universo. Pues bueno, tal vez, pero resulta que la Tierra no es el centro, es el Sol. Por eso, el sistema solar donde la Tierra gira alrededor del Sol es el centro del universo. Oye, nuestro universo está en una galaxia, nuestra galaxia es el centro del universo. Oye, nuestro universo es uno de tantos, nuestro universo es el centro de todos los demás universos. Pero pensamos así porque cada ser humano piensa que su ombligo es el centro del universo. Y eso es porque así funciona la mente. La mente es absolutamente egocéntrica. La mente está limitada a nuestra experiencia corporal. Por eso cada quien tiene diferentes ideas sobre el mundo, porque aunque aquí parece que todos estamos en el mismo lugar, pues no lo estamos, ¿no? Por ejemplo, él no me ve, él ve una columna hablando. ¿No? Si le preguntan, oye, ¿qué, cómo estuvo la conferencia? Una columna muy inteligente, una columna muy pendeja, según lo que quiera pensar, que decía un montón de cosas, ¿no? Y así me vengo para que todo cambia, ¿no? Entonces, también tendríamos que entender que si el mensaje de todas las religiones, que es bien fácil, ámense. Lo que es que amarse es bien difícil, porque mientras pienses que tu ombligo es el centro del universo, amar a los demás es una cosa complicada. Estoy muy ocupado amándome a mí mismo. O luego, como dice, por ejemplo, Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero primero ámate, porque tú te odias. Hay que entender que todos tenemos una culpa inconsciente tremenda. Y todo aquel que haya sentido culpa, entendamos una cosa, culpa es me juzgo y salgo perdiendo en el juicio. Todo aquel que siente culpa es alguien que se odia. La culpa es la principal manifestación inconsciente de nuestro odio. Pero hacemos una cosa hermosa todavía. No nos gusta sentirnos culpables. Lo bueno es que somos un chingo de gente. Entonces puedo proyectarle mi culpa a todos los demás. Porque seguramente a todos ustedes les ha pasado que en algún momento se enojan, están platicando con alguien, ¿no? Se enoja y dices, ¿me hiciste enojar? O sea, yo me enojé por tu culpa. Yo hice esto por tu culpa. Yo me equivoqué por tu culpa. A ver, hiciste tú y fue por tu culpa. O sea, es que son tus emociones, son tus acciones, son tus sentimientos, son tus pensamientos. Ah, sí, no, todo eso es mío, pero es tu culpa. Yo todo lo que hice fue decir una cosa y tú hiciste todo el mecanismo inconsciente que te hizo cambiar de humor y para colmo me echas la culpa a mí. Pero eso hacemos todos, y si eso lo hacemos a nivel individual, o sea, cada individuo dice la culpa no es mía, la culpa es de ustedes. El ego colectivo, tipo el nacionalismo, parte de lo mismo. ¿Quién tiene la culpa? La nación de al lado. Pregúntenle a Donald Trump. ¿Quién tiene la culpa? Pues los mexicanos. Pregúntenle a los mexicanos quién tiene la culpa, pues Donald Trump. O mejor aún, ¿quién tiene la culpa? Pues Peña Nieto. Pregúntele a Peña Nieto quién tiene la culpa. No sé quién le eche la culpa a él, la verdad. Buen punto. Es decir, no sé si quede algo más abajo aquí en el chat de la culpa. Pero bueno, pues ese ya, no sé, debe ser culpa de Videgaray. Es culpa de Videgaray, por supuesto. Es culpa de Videgaray. Y así, ¿no? Ya estamos eternamente echándonos culpas, culpas, culpas. Entonces, bueno, lo primero es origen, difícilmente existe. ¿Qué es el todo? Eso está bien fácil, ¿no? El todo, pues es. Entonces, ahora, y en serio, el todo está compuesto de espacio, de tiempo y de materia.
una cosa que decía el hinduismo desde hace 6.000 años en los Vedas, que decía el cristianismo místico antes de que lo destruyera la Iglesia Católica, que dice el budismo, que dice el cabalismo judío, que dice el sufismo musulmán, que dice el misticismo griego, y que digo yo, es que el mundo no existe. El mundo es una ilusión. Espacio, tiempo y materia. El tiempo, eso lo hemos discutido tantas veces, el tiempo es una ilusión de la mente. Es decir, nosotros tenemos memoria, a la memoria le llamamos pasado. Tenemos imaginación, a la imaginación le llamamos futuro. Y entonces, fíjense, sentimos culpa por el pasado. Y a causa de la culpa que sentimos por el pasado, tenemos angustia en el presente y miedo por el futuro. Y estos tres estados nos hacen sufrir terriblemente. Con este detalle, ese pasado en el que sentimos culpa, por el que sentimos depresión, no existe más que acá. A mucha gente le cuesta mucho trabajo entender ese concepto. No, claro que el pasado existe, a ver, no me vas a decir que no existió Napoleón, que yo, sí existió, pero no existe ahorita. O sea, ese es el tema, el pasado existió cuando fue presente, hoy no existe, punto. Está en tu mente, en tu memoria. El tema es, cada uno de nosotros tiene una mente y un cerebro distinto y por lo tanto una memoria distinta, y por lo tanto, ¿qué es el pasado? Pues es absolutamente subjetivo, cada quien tiene una memoria distinta. Cuando salgamos de aquí, si les hacen una entrevista de qué pasó aquí, cada quien va a dar una versión distinta. Un hereje hablando, un sabio hablando, una columna hablando. Cualquiera de las variantes, ¿no? Entonces, el pasado es un montón de memoria, nada más, al que nosotros le damos realidad. Con base en esa memoria que tiene depresión y culpa, imagínense, proyectamos eso hacia la imaginación, imaginamos el futuro, pero como lo que imaginamos depende de lo que tenemos en la memoria, por eso nuestra mente tiende a ser catastrófica, a que todos tienen una mente catastrófica, a que todos se han sorprendido con este pensamiento. Están en una etapa de su vida en la que las está yendo maravillosamente bien y están esperando el madrazo del universo. ¿No es esta idea de no puede ser que todo esté, en algún momento me va a llevar la chingada? Porque de alguna forma nos convencieron que el precio a pagar por estar bien es estar mal. Y créanme, no es así. Bueno, sí, si estás encadenado a tu culpa y a tu miedo, eventualmente te va a ir mal. Pero no es el precio a pagar por estar bien. Es lo que te pasa por estar con culpa y con miedo. Entonces, el pasado no existe, está en la memoria, ya se fue. El futuro no existe, está en la imaginación, aún no llega. El presente, que es lo único que existe, tiene una característica muy extraña. El presente, así como llega, se está yendo. O sea, esos son instantes así. Y entonces imagínense que el pasado no existe, el futuro no existe, y lo único que existe no tiene duración. Y entonces, ¿qué existe? Pues nada. Más que una mente proyectando el mundo. ¿O a poco de verdad piensan que puede haber una cantidad infinita de materia creando un universo infinito? ¿Y de dónde salió tanta materia? Claro, pues diría, ahora sí, tanto la física cuántica como las religiones, pues de la nada. Y saber, si de por sí es difícil que surja la materia de algún lado, de la nada, sí está complicadísimo. Sobre todo que no es un poquito de materia, es mucha materia, ¿no? Ahora, ojo, espacio-tiempo, ya Einstein nos dejó claro que espacio y tiempo es lo mismo. Eso ya es, afortunadamente, ya no solo lo dicen los hindús y los budistas, ya también lo dice Einstein. Y no sé por qué la gente del mundo occidental le da mucho valor a lo que dice Einstein. Pues bueno. ¿Y por qué tiempo y espacio es lo mismo? Por esta realidad que siempre les explico de la misma forma, pero es que es muy simple. Para que yo pueda desplazarme un metro en el espacio, necesito emplear tiempo. Si no hay tiempo, no me puedo desplazar en el espacio. Si hay espacio, tiene que haber tiempo, porque si hay espacio, quiere decir que las cosas están distantes unas de otras, tiene que haber tiempo para que puedan moverse. Espacio y tiempo es lo mismo. En el momento en que tú te mueves en el espacio, te estás moviendo en el tiempo, y en el momento, y el tiempo transcurre en el espacio. ¿Y qué tiene que ver aquí la materia? Pues, ¿qué es lo que se mueve en el espacio y el tiempo? Pues una cosa hecha de materia, ¿no? Ni modo que una nada se mueva en el espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, vuelvo a mí, otro de mis eternos ejemplos. Tomamos este salón, esta hermosa capilla, como si fuera el todo. Imaginemos, hagamos el ejercicio mental de que podemos sacar de aquí toda la materia. Toda la materia implica todas las piedras, todos los cuadros. No se lleven los cuadros, ¿eh?
que puedes sacar de aquí toda la materia, todos los cuadros, todas las piedras, toda la madera, cada partícula, todo el aire y los átomos de oxígeno, todo. ¿Qué pasa si tú sacas toda la materia de aquí? Quitas el espacio. ¿Alguna vez han cerrado algo al alto vacío? Pues es justo ese fenómeno, ¿no? Tú cierras alto algo vacío, le sacas todo el aire y toda la materia y quitas el espacio, porque sin materia no hace falta espacio. La materia se mueve en el espacio y se degrada a través del tiempo. Es decir, que todo aquello que está sujeto a espacio, tiempo y materia está sujeto a muerte, destrucción, vejez, enfermedad, dolor, sufrimiento. ¡Qué bonito universo! Un universo de tiempo, espacio y materia donde todo está condenado a perecer, a destruirse, donde todo lo que vive, vive de matar a otras cosas, pregúntenle a los animales herbívoros qué opinan al respecto, donde todo lo que existe, existe por la destrucción de otra cosa y donde todos aparentemente vamos a morir. Y luego pensamos que un Dios absolutamente amoroso hizo esto. Lo cual también está muy complicado, porque además fíjense, estamos en el paraíso con Dios. La mujer comete el pecado original. El hombre se deja llevar, evidentemente, porque los hombres siempre le decimos que sí a las mujeres, en nuestra naturaleza. Entonces, Dios se enoja con el hombre y lo expulsa del paraíso, lo cual es condenarlo a sufrir. Entonces, aquí vivías muy bien, me desobedeciste, te vas al mundo a sufrir, a trabajar, a padecer, a tener dolores de parto, a que te vaya muy mal. Y si además en ese mundo en el que te va de la chingada te portas mal, cuando te mueras te va peor, porque te mando al infierno, pero ese sí es para siempre. Y para hacerlo más divertido, en este mundo en el que de por sí vas a sufrir, te voy a llenar de instintos. Y luego te voy a dar unos mandamientos. Y esos mandamientos se resumen en: no sucumbas a los instintos tan poderosos que te di. Hay que ser muy desgraciado para eso. O sea, tiene un montón de instintos, pero están prohibidos. Mira, te voy a dar la capacidad de excitarte, pero si te excitas te vas al infierno. O sea, ¿pero de qué se trata esto? Pero lo malo es que se los seguimos entregando a Dios. ¿Qué va a tener algo que ver Dios con esto, no? Ahora, ¿qué son las cosas? Pues si no existe, si todo es una ilusión, pues las cosas también, ¿no? Pero ¿qué son las cosas? Lo vamos a ir entendiendo ahorita con la que sigue. Ponme la que sigue, por favor. Fíjense nada más. Bueno, ¿de qué está hecho el universo? Pregunta que se hicieron los griegos, ¿no? Hace 3.000 años. Unos decían que de agua, otros decían que de aire, otros decían que de tierra. Heráclito decía que de fuego. Fue una respuesta maravillosa la de Heráclito. No se refiere a fuego, así. Nada más. Mientras que otros griegos se van por los elementos de la materia y los estados de la materia. Todo está hecho de tierra, todo está hecho de agua, todo está hecho de aire. O Demócrito, que decía, todo está hecho de átomos, partículas elementales flotando en el vacío. Demócrito dice, todo está hecho de fuego. ¿A qué se refiere? A lo que descubrió la física cuántica. Todo está hecho de energía. Todo es energía. Entonces, fíjense, aquí tenemos aparentemente el Big Bang. Entonces, hace unos 13.700 millones de años, días más, días menos, aquí había algo que explotó. De esto ya hemos hablado bastante también. ¿Qué demonios es esto que explotó? Se supone que toda la materia, toda la energía, todo lo que existe en el universo, pero contenido en una partícula sin tamaño, sin dimensiones, y en realidad sin materia, o sea, sin espacio, sin tiempo, sin materia, sin energía, sin dimensiones, y a ver, ya en serio, algo que no tiene ni espacio, ni materia, ni tiempo, ni energía, ni dimensiones, es nada. Es decir, que lo que explotó fue nada. Y esa nada creó todo. Ay, güey. Está complejo, pero... Se le va a quitar lo complejo, van a ver. Ahora, también nos dicen que el universo está sujeto a la entropía, es decir, a que todo tiende al caos. Y esto parece organizarse cada vez más. Es decir, viene la explosión de lo que no sabemos qué fue. Lo primero que genera el Big Bang es radiación. Mucha radiación. Con mucha temperatura. Y en esa temperatura con radiación empieza a ocurrir una danza cósmica muy bonita. En esa temperatura con radiación empiezan a brotar partículas de materia, las partículas subatómicas, las partículas más elementales, los quarks, los neutrinos. Empiezan a chocar, a surgir partículas elementales que chocan unas contra otras,
hasta que se aglutinan y entonces forman partículas un poquito más complejas, como electrones, protones, neutrones, que siguen chocando entre sí, ¿no? Hasta que forman el átomo más simple, ¿no? Un átomo con un solo elemento, un átomo con un solo electrón, helio, hidrógeno, nunca me acuerdo cuál de los dos, da igual. Y entonces surgen los átomos de helio y de hidrógeno, que a su vez siguen chocando entre sí y se siguen compartiendo partículas de materia, y entonces surgen elementos cada vez más complejos hasta llegar a los primeros 26 elementos de la tabla periódica. La tabla periódica es la historia del universo. Si alguna vez nos hubieran dicho eso, los maestros de química de la escuela, sabor que nos hubieran hecho, todo hubiera sido más fácil. Y después de que se forman los primeros 26 elementos, parece que ya no hay energía para que se formen más, pero esos primeros 26 elementos formaron las primeras grandes estrellas, estrellas de mucho helio e hidrógeno, quemando todo su combustible nuclear de una forma impresionante. Son las llamadas supernovas por la ciencia. Estas estrellas generan tal temperatura que de pronto sus núcleos colapsan, 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 y de pronto la explosión, esas explosiones más grandes que vieron después del Big Bang. Y de estas explosiones, con nueva radiación y nueva temperatura, surgieron todos los demás elementos. Y esos elementos se fueron acomodando hasta formar más estrellas, hasta formar planetas, hasta formar galaxias, pum, 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 y en realidad, hasta formar personas. No me digan que eso fue caótico. O sea, ¿en qué momento el caos puede pasar de una explosión a esto? Eso parece todo menos caótico, ¿no? Pero bueno, el tema es, ¿qué está hecho el universo? Pues claro, si nos quedamos en este, inventaríamos pues de materia, ¿no? Y de materia muy sólida, y de gases, y de átomos. Pero conforme nos vamos para atrás, si vamos descomponiendo la materia, pues también algo que les digo frecuentemente, mi cuerpo, el de ustedes, las columnas, esta tarima, el aire que nos divide, los fotones que proyectan esto, todo está hecho de átomos. Todo está hecho de los mismos átomos. ¿Y por qué somos tan distintos entonces? Sobre todo si pensamos que esos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno que nos componen, en realidad están hechos de electrones, protones, neutrones, que en realidad están hechos de quarks, que en realidad son energía condensada. ¿De qué está hecho el universo? De energía. Nada más. Y la energía, si no ocupa ni tiempo, ni espacio, ni materia, ni dimensiones, es una gran nada. Bueno, no una gran nada, es una gran potencia de que todo exista. Pero entonces realmente el universo es un montón de energía manifestándose constantemente en forma de materia. Entonces esto que parece tan sólido es que le iba a pegar a la columna, pero Adriana se me pone nerviosa. Ay, ya se fue, le puedo pegar a la columna. Esto que parece tan sólido, pues al final está hecho de energía. Esto que parece tan sólido, ojo, en cada uno de nosotros está ocurriendo una danza en este momento, porque cada uno de nuestras células están muriendo y renaciendo en este momento. Y cada uno de los átomos que nos conforman están intercambiando electrones unos con otros, están haciendo diferentes enlaces, pero además cada uno de los átomos que nos componen están formados de electrones, protones y neutrones, que a su vez están formados de quarks, que a su vez son energía transformándose en materia. Eso quiere decir que todo lo que hay aquí es una gran nada energética transformándose en esta hermosa materia. Ahí, por supuesto, hay que añadir una especie de inteligencia, porque aunque constantemente la nada se está convirtiendo en algo, siempre toma la misma forma. Hasta las mismas lonjas aparecen en cada efímero instante, ¿no? Entonces, si pareciera que hay algún tipo de inteligencia, los griegos le llamaban logos, la gran inteligencia que permea toda la existencia y hace que todo sea como es. Y muchos dicen, pues eso es Dios. Eso tampoco es Dios, ya veremos por qué. Ponme la que sigue, Javo, por favor. Ay, pues resulta que esta gran nada, porque eso es lo que era, explota y se fragmenta la unidad divina, la unidad, porque eso era una gran unidad. ¿Cómo se decía? No podemos tocar las columnas, lo llevo a Adriano. Todas las religiones definen a Dios como unidad total, ¿no? Entonces, la unidad, que era esa singularidad antes de la explosión del Big Bang, se fragmenta en espacio, tiempo y materia. Entonces, los pongo aquí en espacio-tiempo, porque el espacio-tiempo es una sola cosa, espacio y tiempo, o sea, el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Entonces, no hay espacio y tiempo, hay espacio-tiempo.
El Big Bang, esa singularidad que es una gran nada, se fragmenta en espacio-tiempo y en materia-energía, que tampoco son dos cosas distintas. Si ya entendimos que la materia es la manifestación constante de la energía y que la energía se transforma en materia y que la materia es energía condensada, pues también hay que entender que son dos caras de la misma moneda, pero que materia y energía son exactamente lo mismo. Entonces, de pronto, algo que era una unidad absoluta, que no ocupaba ni tiempo ni espacio, de pronto se fragmentó en espacio-tiempo y en materia-energía. Y aquí está lo que les digo, el mundo espacio-tempo, el universo, pues, espacio-temporal, siempre incluye fragmentación y división, y siempre incluye degradación y muerte. Y entonces otra vez tenemos que preguntarnos, ¿un Dios completamente amoroso hizo un universo donde todo está sujeto a la degradación y a la muerte? Pues eso ya no suena tan amoroso. Claro, lo único que está sujeto a la degradación, la muerte, la fragmentación, etc., es la materia. Ojo, la materia incluye la energía, por supuesto. El tema es entender si hay algo que no esté sujeto a eso. Entender si hay algo que no esté sujeto a la degradación y a la muerte. Vamos a ver si lo entendemos. Fijamos en poner a que sigue, lo vamos a seguir entendiendo. Me gusta mucho un concepto de los taoístas. Eso, gracias. Estoy desarrollando mis poderes psíquicos últimamente. Me gusta mucho un concepto de los taoístas, ¿no? Este es el símbolo del taoísmo, el famosísimo yin yang, que ejemplifica perfectamente el tema de la dualidad. El tema de decir, toda la existencia en la que vivimos es una existencia dual, donde los contrarios viven en una eterna danza. Ahora, lo que dice el taoísmo, que es lo mismo que decía Heráclito, es los contrarios son ilusorios, son dos caras de la misma moneda. Los contrarios no se contraponen, los contrarios se fusionan. Pero además el taoísmo decía, hay dos fuerzas opuestas en eterno equilibrio, el yin y el yang, pero hay una tercera fuerza que los contiene y los hace ser una sola cosa. El Tao. ¿Qué es el Tao? Otro nombre de llamar, otra forma de llamarle a lo que no tiene nombre. Otra forma de referirnos a lo inexplicable, ¿no? Decía Lao Tse en el Tao Te Ching, aún antes que el cielo y la tierra, ojo, cielo y tierra ya es una dualidad. Entonces básicamente está diciendo Lao Tse, antes de la dualidad existía algo indefinido pero completo en sí mismo. Es decir, antes de la dualidad existía la unidad. El gran misterio es por qué la unidad se fragmenta en un mundo lleno de dualidades. Y ese es el misterio que prácticamente ninguna religión resuelve. Y que yo les voy a resolver. ¡Ay, güey! No, bueno, lo voy a intentar, por supuesto. Les voy a dar mi versión de los hechos, ¿no? Porque se ve desde aquí. Entonces decía Lao Tse, aún antes que el cielo y la tierra existía algo indefinido, pero completo en sí mismo. Y me encanta la humildad de Lao Tse cuando dice, este caos se refiere no a desorden, caos se refiere a la posibilidad absoluta de absolutamente todo. Eso es muy caótico, ¿no? Decía Lao Tse, este caos inagotable era único e ilimitado. Ilimitado. Nuestra mente no puede concebir lo ilimitado porque está limitada por un cuerpo, pero tratemos, ¿no? Ilimitado, en todos los sentidos. Existía algo único e ilimitado, sin sonido, sin forma, de nada depende y permanece inalterado, se le puede considerar el origen del universo, y decía Lao Tse, no sé su nombre, le llamo Tao. Es justo lo que digo, Dios no se llama Dios, es nada más el nombre que le pusimos, tampoco se llama Yahvé, ni Jehová, ni... es el nombre que le ponemos, ¿no? Entonces no sé su nombre, pero le llamo Tao. Más adelante en el mismo Tao Te Ching dice Lao Tse, pero tú le puedes llamar misterio si quieres. Que es todavía más humilde el tema de, o sea, neta, no sé lo que es, y pues le puse un nombre para poder hablarte de eso, porque si no le pongo un nombre, pues nada. Y por eso le ponemos un nombre a lo misterioso y a lo incognoscible, para poder pues más o menos discutir, ¿no? Sin un nombre, pues nada, ¿no? Por eso a la plática le puse eso que llaman Dios. Es decir, ¿qué es eso a lo que algunos le llaman Dios, otros Alá, otros Brahma, otros Tao, bla, 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 y que se explica tan hermoso en el Evangelio según Luzbel? Pero bueno, esa es otra historia. Jabón, me la que sigue, por favor. Entonces, este mundo en el que estamos, este mundo resultado de la fragmentación, este mundo de espacio, tiempo y materia, está absolutamente sujeto a esta característica, es decir, este es un mundo donde todo es una encadenación de causas y efectos,
donde todo lo que existe depende de otras cosas para existir. Todo lo que existe en el mundo existe gracias a que existe todo lo demás. Fíjese qué interesante. Se supone, y aquí sí ya es un concepto muy, muy metafísico, muy espiritual, muy religioso, que, que lo divino es una unidad total, ¿no? Unidad total infragmentable. En una unidad total, pues evidentemente no hay dualidad. En una unidad total no hay causa y efecto, porque causa y efecto es algo que ocurre en cosas diferentes. Es unidad y punto. La unidad solo es. Pero esta unidad, por razones que al ratito les comento, se fragmenta en espacio, tiempo y materia y energía. Y nos genera un mundo donde todo depende de causas y efectos. Esta encadenación de causas y efectos, me parece a mí que es como el vestigio que queda de la unidad. Es decir, la encadenación de causas y efectos nos recuerda que en alguna ocasión estuvimos unidos. Porque todo lo que existe hoy en día a nivel material depende de todo lo demás para existir. De unas formas que simplemente somos incapaces de comprender. Sobre todo los seres humanos que tanto acabamos con todo aquello que nos permite existir, ¿no? Pero cada árbol que existe depende de todos los demás árboles para existir, depende de la tierra, depende de todos los minerales que llegaron del espacio, de las explosiones de las supernovas de hace 13.000 millones de años, dependen de los rayos del sol que se formó hace 5.000, hace 10.000 millones de años. Cada árbol, cada planta que existe depende de los árboles y de cómo lo alimentan. Cada pájaro que existe depende de esos árboles, esas plantas, esas tierras. Cada animal que existe, existe porque existen todos los demás animales. Cada ser humano que existe, existe porque existe todo lo demás. Y existe porque existieron todos esos ancestros que nos hicieron existir. Cada cosa que existe en este mundo depende de todas las demás cosas para existir. Eso es una interdependencia total, que aunque este mundo está condenado a espacio, tiempo y materia, es un mundo fragmentado, esa interdependencia total es para recordarnos que en alguna ocasión todo era una sola cosa. Pero claro, como vivimos en un mundo de espacio, tiempo y materia, la situación es que en este mundo todo es impermanente. Es decir, todo lo que existe eventualmente va a dejar de existir. De ahí viene una de las mejores lecciones del Buda, cuando el Buda te habla del desapego. Pues la principal razón para ser desapegado es que no importa a qué estés apegado, va a dejar de existir. Porque esa es la condición inherente a todo lo que existe. Todo va a dejar de existir. También lo decía Jesús, lo decía el Buda. No te están diciendo que no lo disfrutes, porque les gustaba disfrutar la vida. Te están diciendo que no te apegues. Si lo tienes, disfrútalo. No te apegues porque en algún momento lo vas a dejar de tener. Y entonces cometemos un gran error. Nos apegamos a cualquier cosa que nos da felicidad. Cuando algo nos hace sentir bien, nos apegamos. Cuando algo nos hace sentir mal, pues nos alejamos, sentimos aversión. Y otra vez, la proyección de la culpa. Yo tengo una relación con una persona, y entonces yo me siento muy bien, y entonces me apego a esa persona porque me hace sentir bien. Y aquí está la gran ignorancia de la que habla el Buda. Estoy asumiendo que mi felicidad depende de algo externo a mí, esa persona. Pero entonces la amo. No la estoy amando en absoluto, ¿eh? Ese no es amor. Porque la amo porque me hace sentir bien a mí. Entonces ese es egoísmo puro otra vez, ¿no? Pero como de momento me hace sentir bien, me apego a ti. En algún momento ya no me vas a hacer sentir bien porque yo cambié, porque tú cambiaste, porque no cumpliste mis expectativas, porque no hiciste mi santa voluntad, porque volteaste a ver a fulanito, porque... Y entonces ahora me hace sentir mal. Y entonces ahora cambio mi amor por aversión. Pero es por la misma ignorancia, porque ahora me siento mal y sigo asumiendo que mi malestar depende de ti. Cuando depende de mí. La gran enseñanza del Buda y de Jesús siempre fue: todo depende de ti. Todo está en ti. Mientras tú no controles tu mente. Claro, el tema de la mente es muy fácil de entender en el budismo. De eso se trata todo el budismo, de observar, entender y transformar tu mente. El cristianismo se trataba de lo mismo antes de que lo destruyera la Iglesia Católica. Ojo, siempre que hablo de la Iglesia, mi tema es con la Iglesia, no con la religión. La Iglesia como institución, una institución política no puede ser espiritual, punto. Mucho menos una creada por el Imperio Romano, mucho menos una creada por el emperador Constantino. Que no importa cuánto te diga la Iglesia, es que el emperador Constantino se hizo santo porque vio una cruz en el cielo. Alguien que mató millones de personas no es santo. Pensamos que sí, porque aquí le damos premios Nobel de la Paz a Barack Obama,
a personas así. Es decir, si le puedes dar el Nobel de la Paz a alguien que asesina personas por todo el mundo, puedes pensar que alguien que asesina es un santo. De hecho, si ustedes revisan el santoral de la Iglesia Católica, la mitad de sus santos son santos por haber matado gente. Claro, judíos y musulmanes. Entonces, Dios dice, no matarás, y en letras chiquitas, a menos que sean judíos y musulmanes. Quizá llega poco. O sea, sí, es un concepto muy raro de Dios, ¿no? Finalmente. Pero entonces, bueno, te dice el Buda, no te apegues a nada porque todo tiene en su naturaleza la impermanencia. Pero lo más importante es no desarrolles la ignorancia de pensar que tu felicidad o tu infelicidad depende del exterior, cuando depende de ti, depende completamente de ti. Si tú tienes paz interior, tienes todo. El Buda es lo único de lo que habla, con muchas metáforas y con muchísimas lecciones, pero al final te habla de paz interior, porque el tema es, sin paz interior no puedes lograr nada. Jesús te habla de una cosa aparentemente distinta, que es lo mismo, te habla de amor. Ojo, amor total, absoluto, sin expectativa, con una entrega que los seres humanos no conocemos, simplemente. Por eso Jesús, cuando se despide de sus discípulos, les dice aquello de ámense entre ustedes como yo los amé. Porque es una forma de decirles, ámense entre ustedes, pero no como aman ustedes, porque ustedes aman de la chingada. O sea, ustedes aman con expectativas, con condiciones, con te amo, y tú. Ámense como los amé yo, es decir, totalidad, sin expectativas, sin juicio alguno. Cuando Jesús dice no juzgues o serás juzgado, no te está diciendo no juzgues o te juzgará Dios. Está diciendo no juzgues o serás juzgado por ti mismo. La mente juiciosa juzga a todos y se juzga principalmente a sí misma. Y cuando te juzgas pierdes, y cuando te juzgas y pierdes te odias, vuelvo al tema, y luego te piden amar al prójimo, como a ti mismo que te odias. Entonces por eso al prójimo también lo juzgas. La actividad favorita del ego, juzgar. Porque yo juzgo a los demás, proyecto todas mis culpas en los demás, yo soy una víctima inocente de los pinches demás. Que volvemos al tema del cielo, por eso el cielo siempre es para los que piensan como yo. Por eso esta idea de cuando yo me muera, me voy a ir al cielo. Y tenemos esta idea bien infantil. Yo, Juan Miguel Zunzunegui, manteniendo mi nombre, mi apellido, hasta la ropa que traigo puesta, y mis gustos, mis ideas, me voy a ir al cielo. Y voy a llegar al cielo, donde me voy a encontrar a las demás personas que se fueron al cielo. Pero resulta que las demás personas también se fueron con su nombre, su apellido, sus gustos. Es decir, ¿qué es lo que no nos gusta aquí de las demás personas? Que sean como son, en lugar de ser como nosotros. No nos gustan sus ideas, no nos gustan sus actitudes. Bueno, entonces yo me voy al cielo así completito, con mi nombre, mi ropa, mis ideas, mis actitudes. Y ahí en el cielo me encuentro a Andrés Manuel López Obrador, con su nombre, su apellido, sus ideas, sus actitudes, y pues ya estamos en el infierno. Tanto él como yo, no vayan a pensar que es personal mío contra él, porque probablemente yo le vaya a caer mal a él también. Bien decía Jean-Paul Sartre, el infierno son los otros. Pues es que los otros están mal. Si tuvieran la sensatez de entenderlo, todo sería más fácil. Pero los demás son bien necios. No como yo, que por lo menos, pues sí, yo me aferro a mis ideas, pero porque son correctas. En cambio, los demás se aferran a ideas que están mal. Y cada uno de los 7,000 millones de seres humanos de este planeta piensa lo mismo. Y apliquen eso al tema de Dios. Pues cada quien trae su propio concepto de Dios. Y esto es un desmadre. Bueno, el tema es que en un mundo así todo está condenado a perecer. Y hay que preguntarnos si puede existir algo eterno. Cualquiera que sea creyente diría, pues sí, ¿no? Eso a lo que le llamamos Dios. Es decir, tal vez vivimos en un mundo en el que todo es perecedero, todo tiene principio y fin. Tal vez todo tiene principio y fin dentro de algo que es eterno. De hecho, a mí es lo único que me hace sentido. Todo tiene principio y fin dentro de algo que es eterno. Ese algo que es eterno, tal vez es algo que le llamamos Dios. Seguiremos indagando. Pónmela que sí, por favor. Y entonces, hay que preguntarnos otra cosa bien interesante sobre el tiempo y la eternidad. Todo el mundo sabe lo que es el tiempo, ¿no? Esta línea, justo, esta cuestión lineal que va del pasado, presente o futuro, o más bien, yo estoy aquí, el futuro llega, el pasado se me va. A eso le llamamos tiempo, ¿no? Y lo medimos de maneras totalmente arbitrarias y aleatorias para los seres humanos. Días, segundos, meses, semanas, años, todo eso lo inventamos nosotros, ¿no? La inmortalidad significa algo que vive todo el tiempo. La eternidad no tiene.
tiene nada que ver con el tiempo. La gente luego confunde el concepto eterno con inmortal. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo. Me gusta mucho la cita de Joseph Campbell. Ahorita les explico quién es Joseph Campbell porque vale mucho la pena. Pero fíjense qué bonito. La eternidad no es un tiempo que vendrá después. La eternidad no es ni siquiera un tiempo muy largo. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo. La eternidad es esa dimensión del aquí y el ahora que irrumpe todo pensamiento en términos temporales. Hace rato les decía, el pasado no existe, el futuro no existe, y el presente, como llega, se va. Esa es la eternidad. La eternidad está ocurriendo ahora, 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 ahora. La eternidad es lo que existe por encima del tiempo, más allá del tiempo. Lo que no está sujeto al tiempo no va a perecer nunca. Que tal vez es eso a lo que le llamamos Dios. Decía San Agustín de Hipona en sus Confesiones, el ser anclado al tiempo no puede concebir lo eterno. El ser anclado al tiempo, pues somos todos nosotros. Nosotros tenemos una mente que experimenta que todo tiene un principio y un fin. Por lo tanto, pensar la eternidad es imposible. No es imposible, requiere de mucho entrenamiento mental. Pero de entrada, es prácticamente imposible. Puedes concebir algo que viva miles de años. Tu mente puede concebir algo que viva millones de años. Pero todo lo hacemos relativo al tiempo. Algo eterno significa algo que no tiene nada que ver con el tiempo. El tiempo es una función de tu mente. Lo eterno existe aquí y ahora y es lo único que existe. Y así como existe, se va. Esa es la única eternidad. Ahora, Joseph Campbell es bien interesante porque es un mitólogo norteamericano actual. Es decir, se dedica a estudiar mitos. Entiende unas cosas que la cultura occidental no entiende. Los mitos no son mentiras. Los mitos son relatos simbólicos para explicar cosas profundas. Joseph Campbell estudió todos los mitos de las culturas humanas, escribió un libro maravilloso que se llama El héroe de las mil caras, porque te dice, todos los héroes de todas las historias son el mismo güey. El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, se llama el libro, es el nombre completo, tiene una sola teoría, dice Joseph Campbell, parece que hay muchos mitos y que todas las historias de la humanidad tienen mitos distintos, dice, hay un solo mito, él le llama el monomito, justo porque es el único que existe. Y el monomito no es otra cosa más que lo que Joseph Campbell llama el viaje del héroe. El viaje del héroe, a ustedes lo van a entender muy fácilmente. Todas las películas que han visto, todos los libros que han leído, se tratan de lo mismo. El viaje del héroe. Fíjense. El viaje del héroe, dice Joseph Campbell, se resume en este ciclo. Tienes al héroe. El héroe es cada uno de nosotros, ¿no? El héroe está aquí. En su vida cotidiana, yo en mi cotidianidad, aburriéndome como siempre, trabajando todos los días, de lunes a sábado, de 9 a 9, sobreviviendo. Y yo soy el héroe. El mito del héroe es, el héroe en su vida cotidiana de pronto recibe un llamado. El llamado significa algo que te sacude, algo que te dice, sal de esta cotidianidad, hay algo para ti, tienes que emprender una búsqueda. Así empieza el mito del héroe. El protagónico, que está hasta la madre de su vida, pero por otro lado, lo único que conoce, lo primero que hace es rechazar el llamado. Dice, ay, sí, pero... Pero al final, dice Joseph Campbell, siempre pasa algo que hace que el héroe tenga que responder al llamado. Y entonces empiezas un viaje, el viaje del héroe. Respondes al llamado. En el llamado te encuentras con diferentes circunstancias que te dan diferentes aprendizajes y diferentes personas que significan diferentes cosas para ti. Te encuentras al sabio, te encuentras al niño, te encuentras a la bruja, te encuentras al maestro, te encuentras los peligros, te encuentras todo. Y al final, regresas justo a donde empezaste. Y uno diría, y claro, es decir, tú tenías que buscar una respuesta, ¿no? Das toda la vuelta, llegas a donde empezaste y aquí está la respuesta. Yo le diría, ah, la respuesta estaba donde empecé. Es decir, que si no me hubiera ido, aquí estaba la respuesta. Sí, pero tenías que haberte ido para darte cuenta que la respuesta estaba acá. El mejor ejemplo de eso son la Ilíada y la Odisea y todas las tragedias griegas. La Ilíada y la Odisea juntas, como la historia de Ulises. Ulises está de baquetón, en Ítaca, con Penélope, sin ninguna bronca. Cuando llegan a Ajax a decirle, tienes que entrarle en la guerra de Troya. No, ¿cómo crees? No quiero. No, es que esa fuerza es para... Ya iba Ulises a la guerra de Troya, Odiseo. Aprende cosas en la guerra de Troya, tiene una idea muy inteligente, ¿por qué no hacemos un caballo de madera? ¿No? Lo meten a Troya y les rompemos la madre a los troyanos, perfecto. Y entonces viene la segunda parte del mito del héroe. Ulises tiene que regresar a Ítaca. Oye, que hay que sacrificarle un toro a Poseidón. Ay, yo no creo en esas tonterías. Y Poseidón dice, ah, no, ¿eh?
pues a ver si regresas, ¿no? Y entonces el regreso a Ítaca le lleva 10 años, se encuentra con el cíclope, se encuentra con las sirenas, todo eso le va dejando aprendizajes y finalmente Ulises, 20 años después de su partida, regresa a casa. Pero ya no es el mismo Ulises. Regresa a la misma casa, pero la casa se ve distinta porque hizo el viaje del héroe. Cada película de Indiana Jones es el viaje del héroe. Cada película de Star Wars es el viaje del héroe. La historia es, en fin, el viaje del héroe. Toda la saga de Harry Potter y cada libro individual, el mito del héroe. El Señor de los Anillos, el mito del héroe. El Hobbit, el mito del héroe. El próximo libro que voy a escribir para chavos que va a salir en mayo, el mito del héroe. O sea, y claro, el tema de Joseph Campbell es por qué tenemos, y claro, Jung también se va a meter a eso, ¿no? Claro, ¿por qué tenemos eso metido en el inconsciente? ¿Por qué todos los mitos se tratan de eso? De que tenemos que dejar lo que estamos, salir, dar la vuelta, aprender y regresar. Y al final es una respuesta completamente espiritual, es que es lo que tenemos programado, porque eso es nuestra historia. Es salir del paraíso, pasear por el mundo, aprender y regresar al paraíso. Para darte cuenta que nunca te fuiste. Que nunca te fuiste. Y que nunca te debiste de haber ido, por supuesto. A mí me encanta porque la versión, la versión dramática del catolicismo y del judaísmo y del islam y de todos los cristianismos que te dice, Dios te ama, pero tú cometiste una pequeñita falta que hizo un berrinche de magnitudes bíblicas, literal, hace un berrinche cósmico, te expulsa del paraíso a que sufras, cierra las puertas del paraíso con tres candados como la puerta negra y pone un chingo de legiones de ángeles con espadas flamígeras para que no regreses. Pero te ama. Ay, güey. Es un amor como el que tenemos en las relaciones de pareja y en las relaciones paternales. Efímero. Pero ese no es el amor de Dios. Esa es la proyección humana del amor de Dios. Ahorita les cuento qué pasó en realidad. Pero mientras, Javo, ponme la que sigue. Porque fíjense, resulta que la visión tradicional que tenemos de todo, del origen de todo, es una visión temporal, es decir, una línea recta por la que pasa el tiempo. Otra vez el Big Bang. Aquí está, bueno, no olvidemos que, aunque aquí nada más está hacia un lado, eso pasó hacia todos lados, ¿no? O sea, aquí tenemos la singularidad inicial que explota, es decir, aquí es la nada de la que surge todo, ¿no? Y esto se fragmenta en espacio, tiempo y materia. Lo primero que surge es radiación. Es decir, frecuencias, temperatura, y empieza lentamente a aparecer la materia. Las partículas subatómicas, los átomos, pum, 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 hasta nosotros. Si lo vemos así, nos estamos engañando porque le estamos dando valor al tiempo y el tiempo no existe. Es decir, estamos pensando, hace 13.700 millones de años, la nada se empezó a transformar en todo. Nunca se nos ocurrió pensar que el Big Bang está ocurriendo ahora, 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 ya me expliqué, ¿verdad? Es decir, no quiere decir que hace 13.700 millones de años la nada se convirtió en todo, quiere decir que la nada se convierte en todo así, ponme la que sigue, Javo, con eso queda muy claro. Se parece más a eso. Es decir, ese mismo Big Bang que les puse así, se los puse al revés. A cada efímero instante, que ni siquiera tiene una duración, o sea, a cada efímero instante que dura nanosegundos, la nada se está transformando en todo. A cada efímero instante, en cada uno de nuestros cuerpos, la energía se está transformando en quarks, que se están transformando en partículas subatómicas, que están formando nuestros átomos, que están formando nuestras moléculas, que están formando esto. Claro, entonces, nuestra visión, como tenemos memoria y le damos continuidad a las cosas, por eso tenemos la visión lineal. La realidad se parece mucho más a esto. Un montón de efímeros instantes presentes donde todo está brotando constantemente. De la nada. Es decir, el tema es, la energía es la causa de la materia. Uno podría decir, entonces eso es Dios. Porque en todas las tradiciones religiosas te dicen Dios es de donde todo surge, a donde todo vuelve, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y si la materia brota de la energía y vuelve a la energía para volver a brotar de la energía y volver a la energía, parecería que la energía es Dios, pero no lo es. Porque la energía es parte de la materia, no son cosas distintas, es materia-energía, Dios no es material.
Y lo más importante, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Dios es unidad total, no se transforma. Eso quiere decir que Dios tampoco es energía. Ya, y entonces, ¿qué es? Bueno, de la que sigue, Javo, por favor. Al final, es importante entender esto. El mundo es un pensamiento. La mente proyecta el mundo. Todo el mundo lo puede hacer. Bueno, a todo el mundo le ha pasado. El día que por la razón que sea se levantan de mal humor, les va de la chingada todo el día. Porque su mente lo está pidiendo. Su mente está necesitando justificar su mal humor. Tienen un mal sueño, se despiertan tarde y parece que de verdad todo conspira para que les vaya mal. No hay agua, se fue la luz, se descompuso el calentador, no sirve el microondas, no puedo calentar el desayuno, y no sirve la estufa, y mi celular no responde, y el Uber más cercano está a 15 minutos, maldita sea, y la tarifa dinámica está en 9, y entonces voy a agarrar el metro, pero pues es doble, no circula, pinche Mancera, la culpa la tiene Mancera, de nosotros, ¿qué tal? ¿No? Y entonces me voy en metro, y entonces llego tarde a mi conferencia de Belén. Cuando nos va bien desde el principio, nos va bien todo el día. Nuestra mente proyecta el mundo. Eso es una cosa impresionante. El primer pensamiento que proyecta nuestra mente, ¿saben cuál es? Este, el cuerpo. Lo primero que la mente proyecta es el cuerpo y luego el mundo, para que la mente pueda percibir el mundo. Aquí viene la parte triste. Ya que hablamos que el mundo es espacio, tiempo, materia y está sujeto a degradación, muerte, enfermedad, dolor, quiere decir que la mente proyecta el tiempo, bueno, proyecta el espacio, el tiempo y la materia. La mente proyecta el cuerpo y la mente proyecta el mundo. ¿Saben para qué? Para que podamos sufrir en él. Porque el mundo es puro dolor. Tiene cosas lindas, tiene momentos muy lindos para que sigamos soportando el dolor. Tampoco tiene nada que ver con Dios. Dios no quiere que soportes el dolor porque hay momentos lindos, ¿no? Pero el cuerpo es para lo que sirve. El cuerpo es quien sufre el dolor, quien tiene el sufrimiento, quien tiene la enfermedad, quien tiene la degradación, quien tiene la vejez y quien tiene la muerte. Por lo tanto, el cuerpo está hecho para sufrir. Lo único que no te hace sufrir es el amor. Y el amor no tiene nada que ver con el cuerpo. Pensamos que sí, porque otra vez hicimos nuestra cultura occidental superficial, ¿no? Hasta le llamamos a hacer el amor, a tener sexo. ¿Qué? Puedes tener sexo y hacer el amor, por supuesto, pero si te limitas a un acto físico del cuerpo, que está riquísimo y háganlo si quieren, ¿eh? No hay nada de malo en el cuerpo, pero el acto físico es solo el acto físico. El verdadero amor es, si lo que se funde no es el cuerpo, es la mente. Y la mente está aquí, ¿no? Entre el corazón y entre el cuarto y el sexto chakra, dirían los budistas y los hinduistas. Si el sexo te lleva a la unión de la mente, estás haciendo una cosa maravillosa. Si el sexo te lleva a la unión del cuerpo, hombre, también estás haciendo una cosa maravillosa. Bueno, depende cómo la hagas. Pero ojo, el sexo que solo se limita al cuerpo no es espiritual. El sexo que incluye a la mente y la fusión de la mente, ese sí que es espiritual. Pero al final lo que hay es una mente eterna, es el origen de todo. Esa mente eterna es eso a lo que llamamos Dios. Pero aún así, Dios no está pensando este mundo. Volvemos a lo mismo. Si de verdad uno cree que Dios es amor puro, ¿cómo puede uno concebir que el amor puro pueda crear un mundo con sufrimiento? La perfección no puede crear imperfección. El amor no puede crear miedo. Si Dios es amor y perfección, este mundo imperfecto y con miedo no tiene nada que ver con Dios. Entonces, ¿de dónde salió? Javo, ponme la que sigue, vamos a indagar de dónde salió este mundo. Bueno, esto nada más para recordar el tema mitológico, para que entendamos todo lo demás. Todo pensamiento se expresa en palabras, todas las palabras son símbolos, toda palabra o símbolo es una invención humana, todo pensamiento es pensable porque lo inventamos para poder pensarlo, incluyendo nuestro concepto de Dios. Todo lo que podemos pensar es una invención nuestra y el límite de nuestra mente es nuestro lenguaje. Ahora, la mayor parte de nuestros pensamientos, el 90% de nuestros pensamientos diarios, son catastróficos. ¿Por qué demonios? ¿Por qué la mente está llena de pensamientos catastróficos?
El entrenamiento budista de la mente es justo para evitar eso, ¿no? Es tratar de sacar de tu mente los pensamientos fatalistas y llenarla de emociones positivas como amor, compasión, paz y alegría. Pero eso requiere todo un entrenamiento. Si a tu mente no la entrenas, parece que lo que le gusta es pasársela de la chingada. O sea, a la mente le gusta sufrir. Estamos llenos de pensamientos catastróficos, como decía hace rato, sobre todo, todo está muy bien, algo va a salir mal. Eso significa culpa, ¿eh? Eso es culpa inconsciente. Pensar que cuando todo está bien algo va a salir mal es culpa inconsciente. El tema es entender. ¿Y de dónde viene esa culpa inconsciente? Ponme la que sigue. Sí. Vamos lentamente al tema de la culpa. Vamos hasta el final porque es un tema difícil. Primero vamos a entender otra cosa más interesante todavía. Una pequeña historia del pensamiento mágico del ser humano y del misterio de la existencia. Es decir, todos los seres humanos tenemos pensamiento mágico. Pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto nos permite pensar en cosas que no existen e inventarlo todo. Los seres humanos, si hacemos algo, es crear. Básicamente, crear. Nuestro pensamiento mágico nos permite pensar en lo que está más allá de este mundo. Imagínense a un ser humano hace 100.000 años que de pronto se encuentra frente a él al mar. Hoy en día hemos perdido la capacidad de asombro y aún así yo creo que cada que alguien va al mar y se sienta con calma en la playa a ver las olas, algo en el fondo de tu ser está diciendo ¡guau! O sea, el mar es una cosa increíble. O un atardecer, o una montaña, o cualquier paisaje maravilloso. Pongo el mar como ejemplo porque me encanta. Entonces imagínense que el ser humano de hace... Hoy le tenemos explicaciones a todo, pero hace 100.000 años está el ser humano viendo el mar. Y lo único que puede sentir es algo para lo que no tiene palabras. A que todo el mundo se ha quedado así alguna vez. ¿No? De pronto ves una cosa hermosísima, hermosísima, hermosísima. Y te quedas sin palabras. Eso es hermoso. En ese momento tu mente se está deteniendo. Es tal la belleza que estás captando, o tal el asombro, que tu mente no tiene palabras, por lo tanto se quedan sin pensamientos. Por eso en ese momento experimentas paz. Dices, wow, qué cosa tan hermosa. Hermoso. Bueno. Y le empezamos a buscar explicaciones. Las primeras explicaciones que nos da el pensamiento abstracto es el mar, así de fuerte, poderoso, con ese ímpetu, con esa fuerza. Pues algo tiene que moverlo. Y entonces pensamos en el espíritu del mar. Ah, es que hay un espíritu del mar que mueve el mar. Y luego ves los árboles frondosos y cómo crecen, ¿eh? Y entonces el ser humano dice, el espíritu del árbol. Y luego ves el río cómo baja. Y el ser humano dice, es el espíritu del río. Es una forma de buscar explicaciones. Tal vez la explicación no es la correcta. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, porque ¿qué mueve al mar? Pues el espíritu del mar, ¿no? Es decir, ¿qué mueve al mar? Pues la fuerza del mar, ¿no? Claro, el espíritu del mar incluye la luna, las mareas y todo lo demás, pero bueno. El tema es que los seres humanos empiezan pues el espíritu del mar, el espíritu del árbol, el espíritu del río, el espíritu del viento, le empiezan a atribuir esos espíritus a los animales y absolutamente a todo. Y conforme seguimos intuyendo cosas, de pronto el ser humano empezó a intuir, quizás hay un espíritu superior y más poderoso detrás de todo esto, ¿no? Detrás del espíritu del mar, de la roca, del río, del árbol, del animal, probablemente haya un gran espíritu supremo. Y ahí empieza la primera idea de Dios, ¿no? El espíritu supremo que controla a los demás espíritus. De ahí vienen luego las religiones llamadas olímpicas, porque usamos el esquema griego, es decir, hay muchos dioses controlando los elementos y un dios que controla a los demás dioses. Y les empezamos a dar figuras antropomórficas, ahí nos empezamos a equivocar. Pero el tema es que el pensamiento mágico nos permite creer en los dioses. Tenemos pensamiento mágico, lo cual significa que a lo mejor necesitamos creer en los dioses, porque si no, ¿cómo para qué tendríamos la capacidad de hacerlo desde un principio, ¿no? Pero mira, ponme la que sigue, Jago. Aquí pasa una cosa interesante. Piensen, bueno, aquí tenemos la versión cristiana de la realidad, y acá tenemos, es decir, un día en la vida de un pagano. ¿A qué me refiero a pagano? Antes de las religiones organizadas y monoteístas, los seres humanos creían en Dios igual. En Dios, en los dioses, en los espíritus. Pero hacían una cosa muy linda. La gente del campo vive del campo. El campo representa tu vida, tu subsistencia, tu ser. Eso quiere decir que por eso todas las mitologías originarias giran en torno a los ciclos de la cosecha.
Los seres humanos necesitan entender aquello que los hace sobrevivir y empiezan a girar en torno a la cosecha. Y se dan cuenta de una cosa fundamental: si hay algo que les da vida, es el sol. Por eso en todas las culturas, siempre los primeros dioses supremos fueron el dios sol, porque es el sol el que te da la vida. O esta mitología donde el dios sol que fecunda a la diosa virgen, que es la madre tierra, porque eso es lo que hace el sol todos los días y cada año según las temporadas. El sol fertiliza, fecunda la tierra. Cuando te hablan de un dios solar que fecunda a una mujer virgen, es mitología, no es una cosa que pasó de verdad. Es el simbolismo de cómo el sol le da vida a la tierra y sin eso no vives. Pero mucho antes de Cristo, pensamos en entonces, estos seres humanos veneran al sol, se asombran ante el sol porque dependen del sol para vivir, ¿no? Entonces, cada día que el sol sale, celebran. Cada día que el sol se oculta, hay una sensación de recogimiento, hasta con un poco de temor. Pero cada día que el sol vuelve a salir, se vuelven a regocijar, hasta que entienden que el sol va a seguir saliendo. Entonces ya nada más se regocijan y dejan de tener miedo. Es una cosa hermosa, ¿no? Ahora, así como eso hace el sol todos los días, surgir, llegar hasta lo alto, descender al inframundo, según la mente de esta gente, ¿no? Atravesar las tinieblas y volver a salir. Eso hace también el sol a través de todo el año. Es como el día solar a lo largo del año. Es decir, muchos cultos antes de Roma, en Roma, los griegos, los persas, imperios antiguos, celebraban de diferentes formas al sol. Y curiosamente el sol siempre fue festejado el 25 de diciembre, el solsticio de invierno, cuando sale el sol después de la noche más larga. Es bien importante recordarlo, el solsticio de invierno, la noche más larga, el día más corto. La gente venera al sol porque el sol es la fuente de vida. Cada noche saben que el sol lucha contra las tinieblas, pero que las va a derrotar. Imagínense que llegas al 25 en el calendario juliano, aunque en realidad festejaban del 21 al 25. Imagínate que llega el día más corto, la noche más larga, ¿no? Y entonces, como todas las noches, tú te sientas a esperar que salga el sol. El sol está derrotando a las tinieblas, en cualquier momento las derrota y vuelve a salir. Y el sol sigue sin salir. Ahorita bien, te esperas. Y el sol sigue sin salir. Ay, güey, las tinieblas le están dando una batalla dura al sol. El sol sigue sin salir. Ay, güey, qué mierda. Ya, y de pronto el sol vuelve a salir. Por eso es la fiesta del sol triunfante o del sol invicto. Cuando después de la noche más larga, el sol, de cualquier forma, vuelve a salir. Esa es la fiesta suprema. Ahora fíjense, esa es la última fiesta del año. Es diciembre, hace frío. Festejamos que el sol, en su momento de mayor debilidad, sigue derrotando a la oscuridad. Lo cual también nos dice, la luz siempre derrota a la oscuridad. Siempre. Luego la gente se guarda porque hace mucho frío. Se guardan por meses. Tienen el primer festejo del año el 15 de febrero, entre el solsticio y el equinoccio. 15 de febrero, todavía es la temporada de frío, pero ya se va a acercar la temporada de vida, la primavera, la cosecha, y los seres humanos le piden a los dioses fertilidad. Y entonces salían el 15 de febrero a hacer fiestas de fertilidad. Es como decir a los dioses, oye, en cualquier momento vamos a empezar con la siembra, danos fertilidad. ¿Y cómo era la fiesta? Era muy bonita. Todas las doncellas, todas las mujeres vírgenes y dispuestas, salían a las calles con una ropa que les dejaba las nalgas descubiertas. Y todos los hombres salían a las calles con unas varas a perseguir a las mujeres y agarrarlas a varazos. Hasta dejárselas moradas. Síntoma de fertilidad. Todo eso, por supuesto, con el vino fluyendo. Y todo eso acababa en una orgía maravillosa. O sea, los paganos celebraban mucho la vida, porque aparte, ¿qué representa más la fertilidad que? Pues aquello, ¿no? Y luego siguen guardados, porque sigue haciendo frío, se empiezan a preparar, llega el equinoccio de primavera. ¿Qué hace un pagano cuando llega la primavera? Pues fiesta. Fiesta porque ha empezado la temporada de la vida, pero aún no empiezan a sembrar. Sigue fría la tierra, pero ya está el dios sol fertilizando a la madre tierra con su calor, con sus rayos, ¿no? Poquito tiempo después, ahora sí ya empieza el momento de sembrar. Abril se llama Pascua y es cuando se suspende todo porque vamos a sembrar, porque la tierra ya está lista. Y entonces todos se ponen a sembrar. ¿Qué hacen? Fiesta.
estamos sembrando, le pedimos a los dioses que todo se logre bien, hacemos fiesta. En algunos lugares, con el paso del tiempo, se usaban símbolos de fertilidad para estas fiestas. ¿Qué cosa hay más fértil que un conejo? Pues muy pocas, ¿no? Se usaban conejos. ¿Qué cosa puede representar la fertilidad más que un huevo? Muy pocas, se usaban huevos. Ya fue el cristianismo el que se inventó la idea de un conejo que te regala huevos. Pero al final todo viene de ahí. Es una fiesta de fertilidad. Y la gente festeja la fertilidad. ¿Qué sigue después de eso? Aguardas. Aguardas porque tiene que crecer la cosecha. Bueno, llega el solsticio de verano, el día más largo, el momento en el que el sol es más poderoso en todo el año, el día más largo. ¿Qué hace la gente? La gente sabe que después de ese día, que es el día más largo, a partir de ahí, cada día va a ser un poquito más corto que el anterior hasta llegar al día más corto. Es decir, el sol llega a su momento de máximo poder y empieza su declive. Entonces, ¿qué hace esta gente? Pues fiesta. Pero una fiesta para darle poder al sol. Entonces hacen fogatas y bailan alrededor de las fogatas para mandarle fuego al sol para darle poder. Y después de eso empiezan a levantar la cosecha. Se suspende toda actividad. No hay nada más importante que levantar la cosecha junio, julio y agosto. El hecho de que hasta hoy tengamos vacaciones escolares en esos meses viene de ahí. Cuando se estableció el sistema educativo prusiano en el siglo XVIII, las vacaciones de verano no eran para descansar, eran para levantar la cosecha. En fin, levantamos la cosecha, y ya que levantamos la cosecha y tenemos todo y nos fue muy bien, ¿qué hacemos? ¡Fiesta! Pues ya sobrevivimos otro año, pero hay que empezar a guardar semillas para la siguiente siembra, a guardar comida y a prepararnos, porque ya se va a acercar el frío. Llegamos a octubre, equinoccio de otoño. ¿Qué hacemos? Pues fiesta. Fiesta porque es la última fiesta antes de guardarnos en la temporada de frío. En Alemania le llaman Oktoberfest. Claro, porque son fiestas que vamos a usar el fruto de nuestro trabajo, de nuestra cosecha. Y entonces por eso era cerveza, vino, fiesta total, porque ya viene noviembre. Bueno, y lo último, nuestro festejo termina festejando con nuestros muertos. Y después de festejar con nuestros muertos, ahora sí viene el tiempo de guardarnos porque el frío se va a poner terrible, nos podemos morir de frío, se puede enfriar los granos, ya no hay cosecha que levantar, guardamos a los animales para que no se mueran de frío. Los animales van en un sótano donde ahí viven, ahí comen, ahí descomen, una pestilencia horrible, pero ese proceso químico hace que arriba en la casa haya un poquito de calor y la gente pueda vivir mejor. Y es un periodo de recogimiento justo, días de guardar. Su siguiente fiesta es otra vez, sol invicto. 25 de diciembre, aunque estamos en la temporada de frío, vamos a salir a celebrar que el sol, en su momento más débil, sigue triunfando sobre nosotros. ¿Qué hacemos? Fiesta. Pero luego llega el Imperio Romano, luego llega la Iglesia Católica, ¿y en qué se convierte? Ahí les va. El 15 de febrero lo cambiamos al 14, y en lugar de una orgía deliciosa, celebramos el amor casto y puro, y pues se acabó la fiesta. Básicamente. El solsticio de verano, fogatas para alimentar el sol, noche de San Juan y la luz de Dios. O sea, empezaron a transformar todas las fiestas, pero la más importante, nacimiento del sol invicto. Ah, pues ese día nació Jesús, que es un dios solar más del Imperio Romano. Pero antes del nacimiento del sol invicto, Roma festejaba las Saturnalias, 9 días de fiesta en honor al dios Saturno, que ahora son 9 días de posada. Seguimos festejando lo que festejaba Roma. Finalmente seguimos teniendo un emperador romano. ¿Qué creen que es el Papa? Pues finalmente es la continuación del Imperio Romano. Así de aferrados estamos los seres humanos al pasado. Y si se van a Semana Santa directamente, la máxima celebración cristiana, luego la iglesia la fue cambiando por la Navidad, pero la máxima festividad cristiana era la Semana Santa. Y los cristianos antes de la Iglesia Católica no celebraban la pasión de Jesús, celebraban su resurrección. Cosas muy diferentes, ¿no? Pero fíjense cómo se da todo el simbolismo en un solo siglo tan corto como la Semana Santa. Jesús, que es un dios solar en Roma, muere, desciende al infierno, derrota a las tinieblas y resucita triunfante al tercer día. Es el sincretismo de todo el ciclo anual, convertido en mitología, para que el pueblo romano adoptara la nueva religión. Ahí estamos.
festejando lo menos importante, además, porque se acabó en, el catolicismo la acabó convirtiendo en una cruz con un Jesús con su cuerpo, con llagas y con su cuerpo sufriente, como si lo importante de Jesús es que hubiera sufrido. No tiene nada que ver. Y les aseguro que no sufrió. Pero eso es otra historia. Ponme la que sigue, Javi, por favor. Ah, perdón. Bueno, no, sí. Ya habrá que sigue. Entonces, ¿cuál es el origen de todo? Pues algo indefinible, que no tiene espacio, tiempo, materia, centro, bordes, dimensiones, es decir, nada. Pero es una nada que contiene el potencial de todo. Una nada que está viva, consciente, inteligente, y ya cada quien sabrá si considera que esa nada es amorosa. Cuando meditas descubres que sí, que la nada detrás de todo es amor, no solo es amorosa, es amor puro, amor total. Amor absoluto. La gran pregunta es, ¿por qué esta nada, por qué esta unidad divina donde todo es perfecto, se fragmenta en un universo de espacio, tiempo y materia donde todo implica dolor y sufrimiento? Vamos a tratar de explicar eso, porque de eso se trata todo. Javo, ponme la que sigue. ¿Por qué la unidad divina se fragmenta en espacio, tiempo y materia? Todas las tradiciones místicas dicen lo mismo. Aquí les voy a contar la versión muy en resumen de lo que dice la Kabbalah judía, porque es muy lindo. Luego les digo lo que dice el misticismo cristiano, que dice lo mismo y es igual de lindo, con diferentes metáforas. La Kabbalah judía decía, había una sola unidad divina, porque Dios es eso, unidad. Y esa unidad era amor total, y el amor todo lo que quiere es dar. Eso quiere decir que eso a lo que llamamos Dios, era una unidad que no era otra cosa más que un deseo absoluto de dar. Pero para poder dar, compartir la dicha y la plenitud de Dios, entonces este Dios, esta unidad divina, decide extenderse, o como quien dice, crear algo con quien compartir. Eso dice la Kabbalah. Dios, que es puro deseo de compartir su dicha y su plenitud, quiere extender su bondad divina de una manera activa, positiva. ¿Cómo? Creo algo para poder compartir mi amor. Pero... Y entonces crea, dice la Kabbalah, una vasija receptora. Es decir, Dios crea el alma, no las almas, porque no hay muchas almas, hay una. Para los que piensan que hay almas viejas y almas nuevas, tal cosa no es cierto, porque solo hay un alma, muy fragmentada, eso sí. Eso es lo que nos hace iguales a todos, ¿eh? Si todos somos la misma alma, básicamente. Y entonces dice la Kabbalah, Dios, para poder dar, porque es todo lo que Dios es, compartir, crea una vasija receptora, un alma universal, para que reciba. Pero aquí pasa una cosa interesante. La naturaleza de Dios es dar. Lo que Dios crea para poder dar es algo que lo que quiere es recibir. Un alma que lo que quiere es recibir no tiene la misma naturaleza de Dios. Dios es dar, el alma es recibir. Y eso genera una división, una fragmentación de la unidad divina. Ese es el Big Bang. ¿Por qué? Porque son naturalezas opuestas, y esas naturalezas opuestas se dividen por completo. Se rompe la unidad y surge el mundo físico de espacio, tiempo y materia, que está impregnado del deseo de recibir, el egoísmo, el ego, todo lo que somos nosotros, un montón de egoísmo. ¿Sí? Pero ¿de qué se trata todo entonces, dice la Kabbalah, de volver a Dios? ¿Cómo vuelves a Dios? Pues muy fácil, asumiendo la naturaleza de Dios. Si Dios es puro dar, lo que tú tienes que hacer es transformar tu mente, que solo quiere recibir, y transformarla en una mente que únicamente le interese dar. Es decir, ser como Dios para fundirte con Dios. Sin embargo, dice la Kabbalah, eso es casi imposible porque tu naturaleza como humano es recibir. ¿Cómo vas a transformar eso en una naturaleza de dar? Y dice la Kabbalah, haciendo esta maravillosa alquimia, asume tu naturaleza de recibir y transfórmala en esto. Recibo todo para compartir con los demás. Recibir para compartir con los demás, eso es lo que hay que hacer para volver a la unidad con Dios. ¿Qué dice el budismo? Sin Dios, lo mismo. Tienes una mente llena de perturbaciones mentales. La principal de ellas, el ego. Un egoísmo tremendo que hace que lo quieras todo para ti. ¿Cómo llegas a la felicidad total y plena? Transforma tu ego en amor y compasión y entrégate a los demás. ¿Qué dice el Islam? Es una cosa hermosa. Que en este lado del mundo nunca lo vamos a entender porque pensamos que lo que dice CNN es cierto, que no lo es. El Islam es una enseñanza de entrega total.
Eso es lo que enseñó el profeta Muhammad. Entrégate por completo a Alá. Entrégate a la divinidad. Y la mejor forma de entregarte a Alá es entregarte a los demás. Porque Alá es los demás. Alá es un acto de compartir. ¿Quieres fundirte con Alá? Convierte tu vida en un acto de compartir. Todos dicen lo mismo. Todos absolutamente dicen lo mismo. Ponme la que sigue, Jaro, por favor. Entonces, mira, el misticismo judío, volver a la unión con lo divino, ¿cómo? Recibiendo todos los dones de Dios para compartirlos con los demás. Entender, los regalos no son para ti, son a través de ti, para los demás. ¿Qué dice? Ahorita vamos con el misticismo cristiano, al último. ¿Qué dice el misticismo musulmán? Fúndete con lo divino a través de la entrega. ¿Qué dice el hinduismo? Aquieta tu mente para superar la ilusión del mundo y unirte con Dios, que es eterno, con Brahma. ¿Qué dice el budismo? Disuelve tu ego y sé feliz. ¿Qué dice el taoísmo? Medita y entrena tu mente para ver más allá de la dualidad y entender que todo es una unidad donde no hay contradicciones, sino cosas que se funden. Ahorita voy con el cristiano. Todo se trata de volver al origen. Todo se trata del mito del héroe. Ahí está el tema de Joseph Campbell. ¿Por qué todas las religiones, por qué todas las mitologías, por qué todas las culturas humanas tienen el mismo mito contado de diferentes maneras? O sea, el mito de salir de casa, dar la vuelta, aprender cosas y volver a casa. ¿Por qué esa es la naturaleza humana? Fuimos expulsados de nuestra casa y este viaje en el sueño del mundo se trata de aprender para volver a casa. ¿Qué dice el misticismo cristiano? No fuimos expulsados del paraíso jamás en la vida. Los místicos cristianos de antes del siglo IV, cuando se crea la iglesia, particularmente los valentinianos, o algo que viene mucho en el Evangelio de Tomás, de estos que fueron prohibidos por la iglesia, te dicen una cosa hermosa. Te dicen, a ver, hay un Dios Padre, pero a ver, entiende que Padre es un simbolismo. Le puedes llamar Dios Padre, Dios Fuente, Dios Origen, Dios Causa, o simplemente Dios, o simplemente no llamarlo. Pero bueno, Dios Padre es el lenguaje cristiano. Es decir, la causa de todo, y es una unidad total, eterna, absoluta, inconmensurable y amorosa. E igual que en el Islam y en el cristianismo, digo, que en el Islam y en el judaísmo, el misticismo cristiano te dice, este Dios que es puro amor, quiere compartir ese amor. Y entonces por eso Dios, para compartir su amor, crea una extensión de sí mismo. Se llama Dios Hijo. La Iglesia Católica nos dijo que Dios Hijo es Jesús. Y ya. ¿Y nosotros qué? Y a mí me encanta, los legionarios de Cristo que me educaron, te decían, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Entonces yo decía, pues a mí me vale madre, ¿no? Es decir, aquí está Dios Padre, aquí está Dios Hijo, y se aman, qué lindo. ¿Y yo qué? Hasta que entendí el misticismo cristiano, te dicen, no, hay una sola alma. Dios no creó muchas almas, Dios es unidad, Dios no fragmenta. Entonces Dios Padre es amor puro, se extiende a sí mismo, esa extensión es Dios Hijo. Es a la que le llaman Cristo, que no es el nombre de una persona ni el apellido de Jesús. Era Jesús, el Cristo. Esa es una cualidad. Entonces crea a Dios Hijo. Dios Hijo somos todos. Todos, todos, todos. Y ahí es donde surge la fragmentación de la que te habla también el judaísmo. Parece ser que en algún instante, microinstante, esa extensión llamada Dios Hijo tiene una pequeña idea, más o menos como esta. ¿A poco necesitaré a Dios? ¿Qué pasaría si me independizo de Dios? Ahí empieza el sueño del mundo. Es esto. Es la respuesta. Es ¿qué pasaría si me separo de Dios? Pues esta mierda. ¿Qué pasaría si me separo de Dios? Pues pena, dolor, sufrimiento, fragmentación, caos, tiempo, materia, disgregación. Eso es terrible, pero terrible. Pero aquí hay una cosa muy importante que decían estos místicos, pero esto no está pasando en realidad. Es decir, todo esto no pasó en el tiempo, sino en la eternidad, en un instante que no se prolonga. Entonces, es al mismo, por eso te dicen que Dios es coeterno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Entonces te dice, Dios se extiende. Y esa extensión llamada Cristo o Dios Hijo, de pronto dice, ¿y qué pasaría si me independizara? ¡Pum! Viene el sueño de fragmentación del ego. Ahí es donde aparece el ego, al que los judíos simbólicamente le dan un nombre, Satán. Pero Satán no es el diablo, es el nombre simbólico del ego, que ya si lo piensan, el ego es un diablo tremendo. El ego es un demonio terrible y está metido en nuestra mente. Es una parte de nuestra mente, no es un güey allá afuera, ¿no? Y entonces,
¿Y qué pasaría si me separara de Dios? Y comienza el sueño. Pero entonces Dios, que es pura bondad, genera Dios Espíritu Santo, que es el amor de Dios que cubre el mundo para recordarte por dónde regresar. Dicho de otro modo, en lugar de la versión en la que Dios se enoja, te expulsa, cierra las puertas, le pone candados y pone ángeles para que no regreses, el tema es, no, Dios no te expulsó, tú te fuiste. Tú te fuiste solito porque pensaste que no te hacía falta, porque eres egoísta. Tú te fuiste y cerraste la puerta después de salir. Y Dios puso un montón de ángeles, no para prohibirte el regreso, sino para decirte por dónde llegar. ¿Saben quién lo explica perfectamente? Pero perfectamente, Jesús. Parábola del hijo pródigo, toda la religión está contenida ahí. Justo, es el hijo que vive en la casa del padre. Y vive feliz, en unidad, sin problemas, todo le sale bien, todo es hermoso. Pero un día el hijo dice, ¿y si me separo de mi padre? ¿Qué? Oye, pa, ¿sabes qué? Dame mi parte de herencia, la chingada, yo me voy a hacer mi vida. Y se va el hijo pródigo, y le va muy mal, y tiene pena, dolor, sufrimiento, fragmentación. Le va muy mal, hasta que de pronto un día que está durmiendo en el cobertizo con los puercos, dice, chale, creo que me equivoqué. Dice, el más bajo de los sirvientes de mi padre vive mejor que yo. Y entonces el hijo, lleno de culpa, dice, voy a regresar con mi padre, con la cabeza agachada, con la cola entre las patas, suplicándole, pidiéndole perdón, y suplicándole que me permita regresar a su casa como el peor de sus sirvientes. Y ahí va regresando el hijo pródigo. ¿Cuál es la actitud del padre? Del padre es la única que podría ser la actitud de un Dios de amor, ¿no? No es, ¡ah, ya regresaste, cabrón! ¡Arrastrándote! Eso harían nuestros padres, ¿eh? Eso sí. Ya te diste cuenta que te equivocaste, ¿verdad, cabrón? ¿Qué hace el padre del hijo pródigo? Y el otro aún así llega, oye, pero no, como, hagan fiesta y maten al cordero y inviten a todo el mundo y saquen el vino y vamos a celebrar. Y el otro, no, pero espérate, es que yo pequé contra ti. ¿Qué pecaste? ¿Y qué pecaste? No, que mira. Y la actitud de su padre es, estoy esperando a que regreses desde el día que te fuiste. ¿No le suena mucho más a Dios? Estoy esperando a que regreses desde el día que te fuiste. Pero el mensaje más hermoso de esos místicos cristianos valentinianos era que no se te olvide, todo esto no está pasando, todo esto es una ilusión. Es decir, el perdón es la base de todo esto. Es perdonarte a ti mismo por haber tenido la idea de separarte. Pero, y perdonar a todos porque todo lo que te choca de los demás es un tema tuyo, porque esto es un sueño y pasa como en los sueños que tenemos en esta vida. Cuando ustedes sueñan, tú eres todos tus personajes proyectados de diferentes formas para poder interactuar. En este sueño del mundo es lo mismo. Cada uno de ustedes soy yo. Cada persona con la que me cruzo soy yo para poder proyectar mis culpas. Cada que le lanzo mi culpa y mi odio a los demás es la culpa y el odio que me tengo a mí. Por eso tienes que perdonarte a ti y a los demás. Pero ese perdón incluye entender que no hay nada que perdonar. Porque si Dios es unidad y es totalidad, ¿cómo podrías realmente separarte de Dios? No puedes. Es nada más el sueño de cómo te hubiera ido si te separas. Eso se trata, por cierto, el Evangelio según Osvel también. Se trata de todo. Entonces es como un Dios que te dice, no, si yo no te voy a perdonar, yo no tengo nada que perdonarte, tú nunca te has ido. Y un Jesús que te dice, Dios Hijo no soy yo, Dios Hijo soy yo y tú y todos. Una cosa que dice Jesús en la Biblia, la parte que nadie lee, yo creo, cuando Jesús dice, no hay nada que yo haga que no puedan hacer ustedes. Si esto no es cosa mía, esto no es exclusivo de mí, ustedes son tan hijos de Dios como yo. Cuando lo entiendan, cuando despierten del sueño del mundo, también pueden caminar sobre el agua, multiplicar peces, sanar gente. Pues si son Dios, si son el Hijo de Dios, ¿cómo creen que los va a tener en esta miseria? Luego llegó la Iglesia Católica y dijo, no, esto se trata de controlar gente. Así es que la culpa y el miedo están de poca madre, Dios está encabronado contigo, cerró las puertas del paraíso, tienes que purgar con un montón de dolor, suplicar muchísimo, y en una de esas pasas por el purgatorio 10,000 años antes de llegar al infierno. Ponme la que sigue, vamos, voy rápido con la sencilla. Todo se trata de volver al origen. Objetivo de la existencia humana, según el mito del héroe, incluso volver a casa, volver a la conciencia, volver al amor, volver a la causa, volver a Dios,
volver a Dios transformando nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza egoísta de recibir, en una naturaleza de compartir. Que lo manifiesto vuelva a lo inmanifiesto, que lo impermanente vuelva a lo permanente, que lo temporal vuelva a lo eterno, que lo ilusorio que somos vuelva a lo real, que lo fragmentado vuelva a la unidad. De eso se trata todo. Vuelve una más, porfa. Y entender también una cosa muy importante. ¿Quieren conocer a Dios? No lo busquen afuera. Si el efecto contiene a la causa, ley fundamental de la física y de la existencia, si observas el efecto, encuentras la causa. Si Dios es tu causa, pues nada más tienes que asomarte para adentro. Eso se llama meditación, casi nadie lo hace. Valdría la pena. Observando nuestro interior, encuentras la causa. Y esa causa es una gran nada. Te pones a meditar y observas tus pensamientos, tu mente, atraviesas la podredumbre, llegas a la conciencia y hasta te das cuenta que la conciencia no es Dios, porque la conciencia es la primera creación del ego, porque la conciencia hace falta para que podamos sufrir. Así de feo. Dios está más allá de la conciencia, es literal una gran nada. Nada según nuestra mente, que no puede clasificar nada que no pueda medir y catalogar, y Dios no es medible ni catalogable. Cuando digo que Dios es una gran nada, entendamos que también es metáfora. No me refiero a que sea de verdad nada, sino a que para nuestra mente es nada, porque ni siquiera lo puede conocer. La mente no puede conocer a Dios. Detener la mente para tratar de ir más allá de la conciencia, eso tal vez. Si entonces puede ser la luz a la que debemos volver, la luz divina que fue oscurecida por nuestro egoísmo. Ponme la que sigue, Javo, por favor. Y entonces el simbolismo, no piensen en el diablo, porque yo le puse a mi libro, ¿no?, El Evangelio según Luzbel, y hay gente que dice, ¿cómo el diablo? Primera lección que les tiene que dar Luzbel a los protagónicos, ahí dice, ¿diablo yo? ¿Y quién destruyó el mundo? ¿Quién roba? ¿Quién mata? ¿Quién mente? ¿Quién hace la guerra? Son ustedes. Yo nada más estoy viendo. Es decir, hay que entender que nuestra mente está partida entre nuestros grandes impulsos egoístas capaces de destruirlo todo y nuestra gran capacidad de generar compasión. Hay gente que te dice, es que es la naturaleza humana ser unos cabrones. Es una muy bonita justificación para ser un cabrón, por supuesto. Ahora, sí está en la naturaleza humana ser así. O sea, Hitler, Stalin, Mao, Donald Trump, Bush, Barack Obama, son parte de la naturaleza humana, son parte de la peor parte de la naturaleza humana. Pero, ¿y Jesús, y Buda, y Muhammad, y Lao Tse? Es decir, también está en la naturaleza humana los que prefieren renunciar a todo tipo de violencia y no contaminar nunca su mente con el odio. Es decir, que la verdadera naturaleza humana es que tú elijas a dónde te quieres ir. No hay intermedio, ¿eh? No puedes ser medio cabrón y a veces bueno. Así empiezas, obvio, porque es un esfuerzo, pero eventualmente es o eres esto o eres esto otro, ¿no? Entonces, Satán es el adversario, el Islam lo tiene muy claro, Dios no tiene adversario, Satán es el adversario tuyo. Tu ego es tu obstáculo para llegar a tu divinidad. Si acabas con tu ego, entonces te puedes fundir con la divinidad. El ego es ilusión, es división, es separación, es un obstáculo en tu iluminación. Y claro, ese Dios monoteísta al que hemos convertido en juez también es una proyección del ego y también es un obstáculo para encontrar nuestra divinidad, porque esa es una versión que te dice Dios está allá, tú estás acá y nunca se pueden fundir. No te puedes fundir con Dios si piensas que no te puedes fundir. Pero si Dios es unicidad, no puede ser que Dios esté allá y nosotros acá. Todo lo que hay es una gran mente, y mente también es una metáfora, evidentemente. No hay forma alguna de referirse a eso, a lo que llamamos Dios. Si buscas para adentro, te vas dando cuenta que parece que existe. Ponme la que sigue, Javo, por favor. Ya para terminar, casi. Y entonces, sigue eso. La unidad se fragmenta y la conciencia es la primera creación del mundo del ego. Y ahí es donde se equivocan los budistas. Lástima que no me acuerdo. Ahí es donde se equivocan los budistas. Es hermoso llegar a la conciencia pura, pero hay algo más allá de la conciencia. Los budistas se entrenan para hacer una conciencia plena y perciben el amor. Si se atreven a ir más allá de la conciencia, a la nada total, al vacío total, al que sí llegan también muchos de ellos porque meditan en el vacío y en la nada,
ese vacío, esa nada, a la que ellos no le llaman Dios, es Dios. O cualquier otra cosa, porque Dios no tiene nombre. Justo es una cosa que no tiene nombre, ¿no? Por la que sigue Jabo. Y entonces, pues bueno, el mito del paraíso ya se los conté. No nos expulsaron, nos exiliamos nosotros. El fruto prohibido para mí es el fruto de la dualidad. Es decir, en el paraíso hay una unidad. Y es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Es decir, una dualidad. Quiere decir que los seres humanos, al separarnos de la unicidad, generamos este mundo lleno de dualidad. Lo cual, volviendo al tema del principio, Dios perfecto crearía un mundo imperfecto y Dios amoroso crearía un mundo lleno de sufrimiento. Este mundo no lo creó Dios. El mundo de Dios sigue siendo tan perfecto como siempre, y ahí estamos nosotros tan perfectos como siempre, pero dormidos soñando esta cosa. Esto es la creación de nuestro ego. Un mundo con sufrimiento no puede ser la creación de Dios. Cualquiera que les haga pensar que a Dios le gusta que sufras, les está mintiendo. O sea, este mundo, nosotros estamos llenos de amor porque somos creación de Dios, el mundo está lleno de sufrimiento porque es creación de nuestro ego. ¿De qué se trata todo? De entender eso, básicamente. Y por el que sigue, el último mito, con el que termino además mi evangelio según Luzbel, el mito del Apocalipsis, no es una batalla final, al final de los tiempos, entre Dios y el diablo, por piedad, otra. O sea, para película está de poca madre, pero ya. La batalla final es aquí y ahora, porque es todo lo que hay, no hay pasado, no hay futuro. La batalla final es aquí y ahora. El campo de batalla somos nosotros, y la batalla es entre nuestro amor y nuestro ego, entre nuestra mente egoísta, egocéntrica, ególatra, fragmentaria, llena de odio y de miedo, o nuestro ser amoroso y compasivo, nuestro Hitler y nuestro Buda, ¿no? Nuestro Mao, nuestro Jesús, nuestro Stalin y nuestro Lao Tse, porque lo tenemos todo. Esa es la batalla final, y todos los días dejamos que gane el ego porque pensamos que esto no es culpa ni asunto a nuestro. Es bronca de Dios en el final de los tiempos. Es aquí y ahora. Es un problema completamente nuestro. Ponme la que sigue, Jabo. Y entonces, si las creencias solo han dividido a la humanidad y Dios es unidad, las creencias no tienen nada que ver con Dios, aunque creas en Dios. Las creencias solo han dividido a la humanidad, el amor es lo único que une, pero el amor no se ha logrado ni se va a lograr con creencias. El amor es una práctica, no una creencia. Creer en el amor no te hace amoroso, practicar el amor te hace amoroso aunque no creas en Dios. La compasión, es decir, entender que todos sufren igual que tú, y todos buscan ser felices igual que tú, y nadie lo está logrando igual que tú, y que todo el mundo es derivado de sus circunstancias, y que todo el mundo está padeciendo este mismo sueño del ego espantoso. Eso es la compasión, ese es el camino a nuestra humanidad, eso está más allá de la idea de Dios que hemos hecho los seres humanos. Entregarte por completo al amor, la compasión y la paz, lo que enseñaron Buda, Jesús y Muhammad. Buda, paz, Jesús, amor, Muhammad, entrega. Con esas tres cosas trasciendes la idea de Dios y te encuentras con el verdadero Dios. Y entonces, si Dios es amor, amor es unión, las creencias dividen, el amor es una práctica, las creencias son una teoría, las creencias que más dividen tristemente son las creencias religiosas, porque al final a cada religión instituida le interesan más sus creencias y sus dogmas que los individuos. Ellos piensan sinceramente que no, pero no defienden individuos, defienden dogmas. La búsqueda de eso a lo que llamamos Dios tiene que ser personal, individual, íntima, mística, y se logra entregándote a los demás con mucho amor, con mucha compasión y viviendo en paz. Y si haces eso, vas a encontrar eso a lo que llaman Dios, y te va a dar igual el nombre que tenga, porque te vale madre, lo que tienes es esta sensación de paz, amor, entrega, alegría. Jabo, ponme la que sigue, y ahora sí, para terminar, el gran mensaje que dio Luzbel, Satán, el portador de la luz: se os abrirán los ojos y seréis como dioses, pero no es en automático, hay que hacer un proceso, hay que hacer un trabajo. Y todas las religiones hablan de ese trabajo. Pásame las que siguen muy rápido y te voy diciendo, miren, este es el árbol de la vida del judaísmo. No tan rápido. Oh, pausa, pausa. No, para atrás. El árbol de la vida del judaísmo está lleno de símbolos raros,
pero no es otra cosa más que el símbolo de un ascenso espiritual, donde vas dejando lo que te ata al mundo para llegar al cielo. Ahora sí, mejor, así la que sigue. La kundalini, si les gusta el hinduismo y hacen yoga, y, es lo mismo, la idea de una energía divina que tienes en la base de la columna y que tienes que ir que asienta por tus chakras desde los más terrenos hasta el más divino. Es lo mismo, es un ascenso espiritual. Ponme la que sigue, versión mucho más hindú. Ahí están los chakras. Superar el tengo, el deseo y el puedo por el amo, expreso mi amor, comprendo el amor y simplemente soy. Esto es un cambio. Ojo, no se logra haciendo yoga, Otro engaño de Occidente, que nos quedamos con lo superficial de todo. Hacer esto no te lleva al cielo. O sea, pararte de manos no te lleva a experimentar esa paz. Junto con otras prácticas te puede servir. Por supuesto, si haces la totalidad de la yoga y no solo las posturas, se trata justo de esto, de ir ascendiendo hasta el ser. Ponme la que sigue. Versión simple, el árbol de la vida. Los hebreos lo complican todo. Es gente muy inteligente, entonces hacen unos simbolismos complicadísimos, pero su árbol de la vida es lo mismo que los chakras del hinduismo. Es el ascenso espiritual desde lo más mundano hasta lo más divino. Ponme la que sigue, por ejemplo, hasta Dante en la Divina Comedia, ¿qué te dice? El infierno son círculos descendentes. El vicio siempre te lleva hacia abajo, hasta llegar al infierno. ¿Qué haces aquí? Lo haces aquí, no te vas después. Pero ¿qué dice Dante en la comedia? Después de atravesar el infierno, asciendes por el purgatorio. ¿Y qué es el monte del purgatorio? Vas ascendiendo y en cada nivel vas purificando tus vicios hasta llegar al cielo. ¿Qué dicen los budistas? Para cada perturbación mental hay una virtud que puedes cultivar en tu mente. Ponme la que sigue, es muy budista precisamente. La rueda de la vida del budismo, no se las pongo completa porque es complejísima, pero bien fácil. Lo que les decía de apego, aversión, ignorancia, está representado por estos tres. Nunca me acuerdo cuál es cuál. Es el apego, la aversión, la ignorancia. Da igual, el tema es, te metes en un círculo del que no sales nunca. Mientras tú asumas, mientras tú vivas en la ignorancia de apegarte a cosas impermanentes, vas a sufrir. Mientras vivas en la ignorancia de pretender que tu felicidad depende de algo externo, vas a sufrir. Mientras vivas en la ignorancia de pensar que tu malestar depende de algo externo, vas a sufrir, porque vas a odiar. Y bien decía el Buda, odiar es tan estúpido, él no dijo estúpido, pero yo sí, odiar es tan estúpido como tomarte un frasco de veneno esperando que se muera el otro. Y aquí que tenemos estos tres venenos mentales, me encanta lo que tenemos alrededor, el camino descendente y el camino ascendente. En el camino descendente, aquí tenemos a los esclavos encadenados que van hacia el infierno. ¿Qué tenemos en el camino ascendente? A los de arriba más iluminados, jalando hacia arriba a los demás. Todas las religiones te hablan de lo mismo. Purifica tu alma, mente, corazón, que son lo mismo, a través de un camino espiritual. Ponme la que sigue, esta conferencia no acaba nunca, qué horror. El tema es que si todo es un pensamiento, esto lo vimos la conferencia pasada, ¿qué es la historia? Nuestro viaje del héroe, nuestro aprendizaje. ¿Existe sentido en la vida? No en este mundo. ¿Hay libertad? Claro que hay libertad. Claro que hay libertad. Hay que recordar una cosa, todo esto que estamos viviendo ahorita, no lo estamos viviendo ahorita, esto es un sueño. Recuerden cómo son sus sueños. En un segundo pueden tener un sueño que ocupa horas, porque el tiempo lo inventa la mente. Todo esto ya pasó, la buena noticia es que ya despertamos todos, estamos que a cada quien nos va a tocar en diferente momento. La única libertad que tenemos está en la gráfica que sigue, que me va a poner Javo. La única verdadera libertad que tenemos es elegir el camino del amor, y por lo tanto el de la unidad, o elegir el camino del ego y por lo tanto de la fragmentación. Es decir, este sueño, este mundo no va a cambiar, este mundo es el mismo. Si tú eliges verlo desde el camino del amor y la unidad, resulta que este mismo mundo empieza a ser bien lindo y se te acerca la gente que vale la pena y la gente amorosa y te pasan cosas lindas y las cosas que te pasan que no son lindas pues tampoco te parecen tan terribles y vibras en una frecuencia cada vez más linda. Si eliges el camino del ego en el que estamos todos, pues seguimos cada uno viéndonos a nosotros mismos como si fuéramos lo máximo, venerándonos, pensando que nuestro ombligo es el centro del universo,
y eso sí que nos va a llevar a la autodestrucción. Olvídense de la autodestrucción de la especie, somos muchos. Nuestra propia autodestrucción, en la que colaboramos un poquito cada día. Y como siempre termino con un anuncio, pues tengo que invitarlos a la plática con la que terminamos este ciclo. La titulé La guerra del fin del mundo. Tiene dos sentidos. ¿Cómo estamos en una guerra en la que nos estamos autodestruyendo literal como especie y como individuos? Y cómo, a nivel espiritual, hay que entender que el fin del mundo no es nada malo, se refiere a despertar del sueño del mundo. La guerra del fin del mundo es tu camino a la iluminación. Despertar del sueño del mundo es terminar el viaje del héroe, es volver al hogar y es ser plenamente felices. Por mientras, tenemos una opción, que es ser plenamente felices, y ya se habrán dado cuenta muchas veces que entre más ayudan a las personas, cada vez que ayudan a alguien, que hacen algo lindo por los demás, se sienten bien, ¿no? Pues háganlo diario. Está bien fácil, es que las respuestas son fáciles, nada más es que los seres humanos somos muy necios. Al final, si todos los días tratamos de ser más bondadosos que el día anterior, podremos tocar corazones que necesitan ser tocados. Y colaboraremos un poquito más con la felicidad del mundo y con que nuestro sueño del mundo termine antes. Muchas gracias.